RDB y las noticias, el más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB y las noticias, un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB y las noticias, dirección general Rubén Darío Borja Rivera. Oyentes del Caribe colombiano, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días desde la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, centro vial de la costa Caribe y capital cebuista de Colombia. Con la producción de Gonzalo González Borja y el relato de las noticias de Rubén Darío Borja Jr., les habla Rubén Darío Borja Rivera, tarjeta profesional de periodista 5007 del Ministerio de Educación Nacional. RDB y las noticias con registro del Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia. Nuestro teléfono fijo aquí en RDB y las noticias para que usted se comunique con nosotros desde cualquier vereda, corregimiento, municipio del departamento de Sucre, de la costa Caribe, de Colombia y del mundo, es el 273-8538. Y también lo pueden hacer a través de nuestro celular, el 304-493-8040. Mi cuenta en Twitter, arroba Rubén Darío Borges, y se pueden suscribir a nuestro canal internacional de YouTube, entrando a RDB y las noticias, nuestros correos electrónicos rubendarionoticias@homemail.com. rdbnoticias@homemail.com y me pueden enviar sus mensajes de texto al WhatsApp 302-409-7479. Ya comienzan a retransmitir los importantes canales locales de televisión, igualmente importantes portales y páginas de diferentes puntos de la costa Caribe de Colombia y del mundo, en la ciudad de Montería, en Celestés, en Ecadioro, en Sagún, en Pueblo Nuevo, en Momil, departamento de Córdoba, igualmente en Chinú, igualmente en Purísima, en Chimá, allá en Tullín, San Andrés de Sotavento, igualmente en San Bernardo del Viento, y también allá en San Antero, la gente que nos está viendo en Planeta Rica, en Puerto Libertador, en Montelíbano, en Pueblo Nuevo. Saludos cordiales para toda esa gente que siempre nos está escuchando, la gente que nos está viendo en la zona del Golfo de Morroquillo, en el departamento de Sucre, en Tolú, en Coveña, en San Onofre y toda su zona corregimental, especialmente allá en Rincón del Mar y en Berruga. Un saludo, un abrazo fuerte para toda esa calurosa gente de esa importante región del departamento de Sucre. La gente que nos está viendo igualmente, ya en la zona de San Jorge, en San Marcos, en la villa de San Benito Abad. Hombre, la gente que nos está viendo allá, sobre todo en los corregimientos. Saludo cordial para todos ustedes allá en la zona de San Jorge, en San Marcos, su zona corregimental, sus barrios populares. Igualmente allá en Sincé, toda su zona corregimental, allá en Galeras. También el amigo
también el amigo Díaz, que siempre está en la sintonía. Y naturalmente la gente que nos está viendo allá en Puerto Franco, y la gente que nos está viendo allá en Santiago Apóstol, un saludo cordial, un abrazo fuerte bien temprano para todos ustedes que nos están viendo allá en el San Jorge. Para la gente que nos está viendo igualmente también acá en los Montes de María, acá la gente que nos está viendo en San Antonio de Palmito y su zona corregimental en Toluviejo, allá en Macaján, un abrazo fuerte para todos ustedes en Macaján, la gente de Toluviejo, la gente de Caracol, Las Piedras, allá en Las Cruces, la gente que nos está viendo igualmente en el Bajo Don Juan, en Don Gabriel, en Colosó, Paraíso Terrenal, un abrazo fuerte para todos ustedes, y todos los grandes amigos y familiares que tenemos allá, la dinastía Rodríguez Quirós, un abrazo fuerte para todos ustedes, la gente que nos está viendo igualmente allá en Chalán, en Ovejas y toda su zona corregimental, en el Carmen de Bolívar, en El Salado, allá en Zambrano, departamento de Bolívar, en Plato y en el Banco Magdalena. Allá la gente que nos está viendo en Magangué y también en Santa Rosa Sur del departamento de Bolívar. La gente que nos está viendo además del Carmen de Bolívar en San Juan, San Jacinto. Y la gente que nos está viendo allá en Turbaco, en Arjona, allá en la vía Calamar. El saludo cordial para todos ustedes en Cartagena, en Barranquilla, Santa Marta, en el departamento de Magdalena, allá en el Banco Magdalena, pero en Valledupar está don Jorge Eliezer Sierra Tirado, el doctor Jaime García Chavín, lo estoy saludando con todo cariño. Hoy es el último día de programa de RDB y las noticias, porque mañana es 31 y es sábado, entonces nuestro último programa es hoy, así que un abrazo fuerte de esos abrazos rompecostillas para ustedes, doctor Jorge Eliezer Sierra Tirado, allá en Valledupar, y toda la familia, igualmente para el doctor Jaime García Chavín. Y don Edilberto Polo Garay, allá en Camarones, municipio de La Guajira, la gente que nos está viendo en Panamá, en Ecuador, en el Perú, allá en República Dominicana, en Costa Rica, la gente que nos está viendo allá en España, en Inglaterra, en Francia, y naturalmente en todos los países de Europa, igualmente también en los Estados Unidos, en Georgia, está precisamente doña Lili Leardo Rodríguez, con toda la familia, un abrazo fuerte, Lili, para ti, toda la familia también, y el mejor preparativo para el viaje que va a emprender pronto hacia Israel, y después estará acá en la ciudad de Sincelejo, por allá el próximo año, en el mes de junio, julio, estará acá con nosotros también, y vendrá aquí al Principado de Flomar. El saludo cordial para don Clemente Castillo, que nos está multiplicando también el sonido allá en el Canadá con toda la familia. Saludo cordial a través de su emisora internacional. La gente que nos está viendo igualmente también allá en los Estados Unidos. Don Iván Ferry, también precandidato a la gobernación del departamento de Sucre con importantes proyectos y la renovación política aquí en la ciudad de Sincelejo y en el departamento de Sucre. Una revolución total en los proyectos y la manera de hacer la política. Una misión muy especial, no es político, pero tiene una misión muy especial de recuperar las buenas condiciones de Sincelejo y este departamento. Es la misión que tiene este señor Iván Ferri, que no es político, pero tiene una misión que cumplir. Terminada su jornada, terminada la corrida, dejando la plana para que la gente corrija sus actitudes y podamos salvar a Sincelejo y a este departamento de la impresionante corrupción que estamos viviendo y que está afectando tanto a toda la familia, nos está destruyendo a todos, y que la gente tiene que poner mucha atención. Esto no es chanza ni es huevo, se lo estoy diciendo y se los estoy advirtiendo. Ustedes tienen en la mano la posibilidad de poder cambiar esta situación. Y la llegada del presidente Gustavo Petro a la presidencia demuestra que todo es posible, con seriedad y con responsabilidad. De manera, porque también estamos saludando también a don Iván Ferri en los Estados Unidos, está de vacaciones por allá, próximo en los primeros días del mes de enero estará con nosotros aquí en la RDB y las noticias también. Saludo cordial para la gente que nos está viendo también allá en el Canadá, en los Estados Unidos, don Arturo de la Hoz en los Estados Unidos, don Roger Vergara Chadí también es concejal de Sincelejo, nos está escuchando. Saludo cordial para él y su familia en los Estados Unidos y acá en Colombia. Igualmente la gente que nos está viendo allá en la región de La Mojana, allá en Sucre, Sucre, en Majagual, en Guaranda, y también allá en Nechín, la gente de allá de donde está Carecato, ese elefante que está ahí, ¿me entiendes? Esa tragedia que está ahí que se llama Carecato,
ese punto de Carregato, pero que lo vamos a superar, lo vamos a superar. Claro que sí, con la gente buena de la región de La Mojana. A toda la gente honrada, buena, servicial, trabajadora, no corrupta de La Mojana, Mahahual, Guaranda y Sucre. Sucre, un abrazo fuerte para todos ustedes. Y esto lo vamos a cambiar. Tenemos fe y la esperanza de que esto lo vamos a cambiar. La gente que nos está escuchando en Los Palmitos, un saludo cordial para todos ustedes, igualmente también allá en Borroa, igualmente en Corozal, la gente que nos está viendo allá en San Juan de Betulia, en San Pedro, la gente que nos está viendo en San Pues, la cuna permanente del sombrero volteado, y la gente que nos está viendo también en el municipio de Robles, a la zona, a la gente que nos está viendo en toda la zona corregimental de Cincelejo, La Arena, La Gallera, La Peñata, allá también La Gul. Para la Gula de San Rafael, el Beque, San Antonio, las Huertas. Hombre, la gente de Buenavista, Buenavistica, la gente del Cerro del Naranjo, de allá de San Martín. Y de Boza Navarro, donde está Carlos Herrera. Un abrazo fuerte para esa gran persona, Carlos Herrera, allá en Boza Navarro, que es corregimiento que pertenece al municipio de San Puey, donde el otro día se le cayó al plan departamental de agua, se le cayó el tanque. ¿Qué tal, dos niños con una boleta? Aquí por donde tú metas el lente encuentras problema y corrupción, ¿no? Ahí se les cayó el tanque que estaban haciendo. ¿Qué tal? Dos niños con una boleta allá en la zona de esa corregimental, en la zona indígena de Boza Navarro. La gente de San Martín, de Sabanas el Potrero, de La Gallera, un abrazo fuerte, de Chocho, de Don Alonso, allá de Castañeda, de Mirabel, de la vereda Mirabel, que ojalá que le hayan puesto el agua. La Gallera le vamos a poner el agua pronto, le vamos a poner el agua. Eso me place mucho porque es mucha la campaña que nosotros hemos hecho, no de ahora, hace mucho tiempo, para que tenga un buen alcantarillado y tenga un buen servicio de agua potable en el corregimiento de La Gallera. Un abrazo fuerte para la gente de allá precisamente del barrio San Vicente. El doctor Edgar está de vuelta allá también en La Garita. Un abrazo fuerte para él y para toda la familia. De manera que sean todos, y aquí a la gente de los barrios populares de la zona sur de Cincelejo, de la zona norte, en el este y en el oeste, saludo cordial, un abrazo fuerte para todos ustedes. Allá en Laguna Flor y el Cerrito de La Palma, que me están escribiendo ya rápidamente, ay, nosotros qué, no, aquí lo tengo en mi alma y en mi corazón. Yo sí tengo un corazón grandote, ahí cabe todos ahí, no es como el corazón de tabla que tiene uno que tiene aquí, pulso firme, corazón grandote, un corazón de tabla, no, aquí es un corazón noble, generoso, que los quiere y trabaja por ustedes con todo cariño todos los santos días. De manera que sean todos bienvenidos a nuestra mejor información. De inmediato entramos a informar para más de 1,000,000 de oyentes, lo que quiere decir que la manta está tendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Cincelejo y el departamento de Sucre. Los aeropuertos de la costa caribe a esta hora de la mañana todos están operando normalmente. Las autoridades acaban de reportarle en este instante completa normalidad en las carreteras de la costa caribe y puntualmente en el departamento de Sucre. Después de superada varias emergencias con accidentes de tránsito con motocicletas a bordo aquí en el perímetro urbano de la ciudad de Cincelejo y en varios puntos de la geografía recomendal, de la geografía departamental, regional. Una recomendación a los habitantes de todo el departamento y de la costa atlántica. Hombre, no, cuando hay volcamiento de un camión que lleva productos, cualquier cosa que transporten, bueno, corran a auxiliar, corran a servirle a la gente, no a saquear, no a robar, saquear. Ya, un carro se estrella por freno, por lo que usted quiera, por imprudencia del conductor, lleva bienestarina, lleva harina, lleva pan, lleva manteca, lo que lleve. Hombre, ustedes tienen que salir a auxiliar las personas que vayan ahí para sacarla, para ayudarla, para ser solidario. Porque si ustedes se ponen a saquear, eso es un acto grave que va en contra de la constitución, de la ley, las sanas y las buenas costumbres. Y eso se llama atraco, eso se llama robo. De manera que después cuando los vayan a buscar la policía, no, que la gente de allá de ese sector tiene hambre. No, señor, déjese de ese cuento que yo me pongo aquí porque es que yo vengo de allá de Venezuela, que es que ya yo vengo de La Mojana, que es que yo vengo de los Montes de María, entonces me voy a poner aquí en todo el centro de la Catedral de Cincelejo a vender morcilla. Y hay que aceptarle a la persona que venda morcilla a toda la entrada de la catedral en Cincelejo, porque viene de La Mojana, viene de los Montes de María, viene de allá de San Jorge, porque viene de allá de también de allá de, eh, de,
de allá de Tarazá, de toda esa zona, huyéndole a la violencia. Hay que aceptarlo porque pues, viene trabajando y pone y le prestan unos niñitos ahí, ¿me entiendes? Todo harapiento, todo maluquitos ahí para que la gente se conduzca. Ay, dejen ese pobre señor ahí, por favor, tiene derecho a trabajar. Entonces, que vaya a robar. Esa es la carreta. Hombre, y por esa vaina nos han robado todo el espacio público. Pero lo vamos a recuperar. Cuando haya unos concejales decentes, cuando haya un alcalde decente, cuando haya un gobernador decente, ¿me entiendes? Cumplidor, lo vamos a cumplir. Pero cuando hayan estos tipos que son unos forajidos, que les gusta la plata ajena, la plata del Estado, y darse las ínfulas de poder para humillar, para maltratar a la gente, eso los van. Ya tenemos estamos prácticamente, en octubre son las elecciones. Y esto lo vamos a cambiar, como se los digo siempre, sin necesidad de violencia. De manera porque esa es la situación. Oye, entonces, no hagan eso, es mi recomendación para que la gente no diga, porque ese cuento no, si un carro se accidenta en tal parte, lo van saqueando. Ese cuento vamos a acabarlo y eso ya ha hecho carrera aquí. Y las autoridades, los comandantes de policía, la policía, el ejército, los alcaldes y gobernadores tienen que dar instrucciones a sus comunidades para acabar con ese mal comportamiento. Porque hoy es una persona, un transportador desconocido. Mañana puede ser un familiar de nosotros. Así de sencillo. Es como la gente que le secuestran al vecino. Entonces todo se vuelve comentario. No, ve, fulano se cogió esto, ve, puro comentario, ¿me entiendes? Y ese tipo de cosas. Hasta cuando vienen, te quitan, te roban la casa, te quiten el espacio a ti y esta cosa, y te secuestran al hijo, te secuestran el hermano, entonces te afecta a ti. Entonces sí, a llorar y a gritar y a pedir la solidaridad. Por eso es que tiempo siempre tenemos que tener solidaridad. Claro que hay que tener muy cuidado porque en este momento hay una cantidad de gente que anda, hombres y mujeres, andan con unos peladitos de reja en reja, mostrándose, mire, señora, me regala un pantalón, me regala una camisa, mire, una bolsita de arroz. Entonces sale la gente inocente tirando, que no son ninguno buena gente, ni son generosos, ni son nada, sino simplemente para aparentar. Espérense un momentico ahí, le echan la escopolamina, y por andar con esa, me perdonan el vocablo, y por andar con esa maricada, también salen afectados y pueden afectar a los vecinos también con ese tipo de situaciones, de ser solidario. ¿Cuánta gente no ha llegado aquí que necesito una posada, que mire, que aquí tengo mis hijos? Ay, yo tengo un cuarto desocupado ahí, meten en la casa, aquí no saben ni quién es, si es guerrillero, si es paramilitar, si es delincuente común, no se sabe. Entonces es que no lo meten y termina el tipo viviendo 1 o 2 meses haciendo inteligencia, a qué hora sale la persona, a qué otra, todas las cosas, sabiendo todas las cosas. Y a veces estos tipos resultan tipos lisos, que pasan metidos de reja en reja, le meten conversación a la gente, pasan ese tipo de personas. Y hay alguna parte donde ese tipo de personas encuentran. Entonces a eso también se los recomiendo, y sobre todo en estos tiempos, dejémonos de cosas aquí. Uno no quisiera ser así, pero tiene uno que tener el campanazo de alerta como está la cosa. Aquí la confianza se ha perdido. Uno aquí no puede creer absolutamente nada. Si tú vas a hacer una cosa, evita de que mucha gente lo sepa. Porque hay mucha gente envidiosa que te quieren acabar, que te quieren maltratar. Mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Y eso lo encuentras tú como la verdolaga, como la escuilla, por todas partes. De manera que esa es la recomendación que les hago al término del año. A ver si de pronto, hombre, podemos conseguir una mejor actitud de nuestros conciudadanos para buscar la paz, la tranquilidad, la sana convivencia. Hombre, y recuperar la confianza en la política. No todo político, porque yo también soy político. No todo político es ladrón. No todo político es pícaro. Yo duré 3 años, desde edad de 16 años en la actividad política, y estoy todavía en la actividad política. Fui concejal, presidente del Consejo de Sincelejo en 3 periodos consecutivos. Yo vivo en una casa de interés social, siempre sirviéndole a la gente. De mí tiene que acordarse la gente de la zona sur, de la zona norte, tienen que acordarse la gente de por aquí, por donde vivo, de la Libertad, de Porvenir, donde hemos hecho labores. Hemos gestionado cosas para la gente, en el Porvenir total, aquí en todos los barrios. Y aquí hay concejales que no han llevado un ladrillo a ninguna parte. Entonces ustedes tienen que pellizcarse. En los corregimientos es igual.
de los corregimientos se acuerdan cuando van a través en compañía de los líderes corruptos, uno que se dice que son vedores, otros son ediles, los llevan allá a los corregimientos y sirven de trampolín, le compran el voto a todo el mundo y adiós luz, ni agua potable, ni alcantarillado, ni educación, ni salud, y la gente siempre arrepienta en la miseria, los caminos en mal estado, los compañeros no pueden sacar los productos. Eso no es carreta ni carretilla, es la auténtica verdad. Entonces, ¿ustedes no quieren cambiar esa situación o quieren seguir siendo esclavos de estos sinvergüenzas que están manejando a Sincelejo y el Departamento de Sucre en los últimos tiempos? Totalmente. Hay un tipo aquí que fue alcalde, después de este que está aquí, que dormía en una hamaca de onda, pecueca, allá en la Ford. Allá, porque siempre, siempre como tienen unos apellidos de que creen que es verdad que con esos apellidos todo el mundo es rico, no tenían ni en qué caerse muerto. Y llegaron a la alcaldía de Sincelejo y la saquearon todas. La saquearon todas. Hoy viven en exclusivos sectores de la ciudad de Sincelejo. Y los harapientos. Mire, es una cosa, una noticia que estaremos hablando mucho más adelante. Me acaba de llegar la información. Eso es muy triste. Eso es muy triste, esta información que les voy a dar antes de que venga yo con el desarrollo de la noticia, pero veo un anticipo porque más adelante estaremos hablando de esto. Ustedes saben la niña que vino de corregimiento de Valencia. Valencia es un corregimiento jurisdicción del municipio de Sincé. La tierra del gobernador. La niña fue trasladada en gravedad a un centro asistencial allá. Le dijeron que no la podían atender, ¿me entiendes? Entonces ese tipo de situaciones la mandaron para acá, para Sincero, la trajeron a una clínica y aquí en la clínica diagnosticaron que la niña, además de mal estado de la salud que presentaba, había sido violada violentamente de manera sexual. La niña de 6 años. Me está llegando la información extraoficial. Aquí calientica me está llegando la noticia. La niña no murió, de acuerdo a medicina legal, en Sincelejo no murió por acto de violación. No, la niña no fue violada. La niña falleció por desnutrición severa. Desnutrición severa. ¿Saben ustedes cómo es eso? ¿De qué se trata? Física hambre. Allá en un corregimiento de Sincé, tierra natal, tierra de donde es el gobernador del departamento, donde hay un alcalde que derrocha los recursos públicos, amigo del gobernador. Se muere una persona por desnutrición. ¿Será que Verónica Alcocer, esposa del presidente de la República? ¿Será que Gustavo Petro, presidente de la República, se trasladará a Sincelejo, a Sucre, a averiguar qué fue lo que pasó y que los responsables de esta situación? Y ahora la pregunta del millón es, ¿cuántos niños en Sincelejo y en Sucre estarán en las mismas condiciones? Y ahora la clínica tendrá que responder y dar sus explicaciones. ¿Por qué dijo que la niña había sido violada violentamente de manera sexual? De manera, porque tienen que hacer explicación y medicina legal basado en qué da ese pronunciamiento. Nosotros estamos esperando el comunicado, pero nos está llegando la información extraoficial sobre ese particular. Hoy es 30 de diciembre de 2022 y antes de nuestra entrega de las noticias vamos a colocarnos como todos los días delante de nuestro Señor Jesucristo para que derrame sobre todos nosotros sus mejores bendiciones. Buenos días, Señor, qué bueno comenzar este nuevo día. Sé que habrá nuevas tareas, nuevos compromisos y nuevos esfuerzos y quiero comenzarlo con entusiasmo, con alegría renovada, con ilusión nueva. Sé que estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en mis cosas, en mi propia persona. Gracias por este nuevo amanecer, gracias por este nuevo empezar, gracias por esta tu presencia. Ayúdame a sembrar paz, comprensión y amor entre las personas a mi alrededor. Te pido por ellos y con ellos te digo buenos días, Señor. Familia que lee la Biblia, familia que permanece unida. Estos son los titulares de nuestras principales noticias hoy. Urgente atención. Al término de una reunión en el día de ayer con altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, el canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, dijo que fue una reunión exitosa, satisfactoria, y que en este momento las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos son las mejores y han anunciado el apoyo en todos los frentes a las políticas de narcotráfico y de seguridad y de los derechos humanos, precisamente del presidente Gustavo Petro.
Y mucha atención que un helicóptero llegó en el día de ayer a la región de La Mojana. La primera dama del país, precisamente Verónica Alcocer, para llevar un mensaje de esperanza a los damnificados por la ola invernal en esa importante región. Si Verónica Alcocer está en Sincelejo, en el departamento, en cualquier punto del departamento de Sucre, que debe estar, con lo que lo que le voy a transmitir más adelante de una. Me mandan unos audios para ponerme en conocimiento de algunas cosas, sobre todo puntualmente Verónica y señor presidente de la República, Gustavo Petro, de allá de La Sierpe, que es un municipio, que es un corregimiento que tiene, donde viven alrededor de unas 4,000 personas, allá en La Sierpe, perteneciente al municipio de Majahual. Mucha atención con esa situación me lo mandaron, pero lo voy a utilizar para darle a conocer lo que me están pidiendo y lo que están denunciando allá. Esto lo hago porque es mucha la atención, la sintonía que hasta ahora tenemos nosotros en toda la zona corregimental y el perímetro urbano de los municipios de San Jorge, de los Montes de María, de las montañas de los Montes de María, allá igualmente en la región del Golfo de Morroquí, aquí en la región Sursabana, por todas partes. Por eso lo decimos, la gente nos manda videos, nos manda información, nos mandan quejas, todo ese tipo de situación. Ojo con ese tipo de situación. La Procuraduría pidió precisamente a la Fiscalía de también investigar, la Procuraduría General de la Nación pidió investigar por presunto delito de prevaricato a la jueza también Lilian Joana Batista, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Complejo de Palo Quemado. Sencillamente están pidiendo que la investiguen porque dicen que cometió también prevaricato al darle la libertad a tres personas que supuestamente pertenecen a la primera línea. Y mucha atención, la sala de definición de la Jurisdicción Especial para la Paz decidió precisamente continuar con el proceso que adelanta contra el exgobernador del departamento de Sucre, Salvador Arana Sos, en el próximo mes de enero, mediante un comunicado donde rechaza el crimen contra la mujer que fue precisamente acribillada ayer en las horas de mediodía en el municipio de Coveñas, Toluca y Coveñas, allá en Puerto Viejo. El comando de la policía en Sucre precisamente lamenta ese hecho y naturalmente anuncia también, está denunciando a través de unos retratos hablados, los presuntos sicarios que le dieron muerte a esta señora, y además de eso están anunciando una recompensa de más de 50 millones de pesos para quien suministre información que permita dar con el paradero y seguir con las investigaciones de estas personas que precisamente asesinaron a esta señora allá en el puerto de Tolón. Y mucha atención, que un amplio sector, oígase bien, un amplio sector de la Colombia Humana y el Pacto Histórico le pusieron el ojo precisamente al Banco Agrario a nivel nacional. Allí supuestamente estarían ratificando los cargos de unas gentes corruptas que pertenecen al Centro Democrático, y entonces le están metiendo goles al presidente Gustavo Petro, y además de eso tienen que poner mucha atención porque hay mucha gente que se está colando aquí. Entonces hay que preguntar, la pregunta del millón, ¿para dónde irá este gobierno del presidente Gustavo Petro junto con esa gente que dentro de las mismas instituciones del Estado creen tener el mismo poder político que han venido teniendo? Y aquí no va a cambiar absolutamente nada, se le van a ir los 4 años a Gustavo Petro, y simplemente de pronto todas estas cosas que están haciendo, eso lo queremos advertir, y nosotros apoyamos todos los proyectos que están ahí. Nosotros no hemos sido nunca petristas, nosotros somos una persona que nos gusta la libertad, la democracia, la sana participación, y por eso estamos ahí, y por eso nos estamos dando la pela. Pero estamos viendo que de pronto no sabemos qué pasa. Tiene que tapar los portillos por donde se está colando mucha gente, porque como aquí en Sucre no puede seguirle dando poder a los paramilitares y políticos corruptos que se han robado toda la vida esta ciudad y este departamento.
Y esto está pasando en algunas otras partes del país. De manera que de pronto da la sensación de que de pronto el presidente está haciendo todo este tipo de situaciones, hagamos esto, hagamos lo otro, se le pasan los 4 años y está buscando de pronto una candidatura a un premio de paz. Y después que, como dijo la Lora, nos jodimos todos. De manera pues que vamos a ponerle seriedad a este camino sin necesidad de estar persiguiendo a la gente. Pero esa gente que ha sido corrupta del Centro Democrático no pueden seguir teniendo poder porque se van a convertir en lo que se han convertido los voceros de ese movimiento en el Congreso de la República, en un obstáculo para lograr la paz, la tranquilidad y este cambio y esta revolución pacífica de los cambios a través de importantes proyectos de ley a través del Congreso. Oh, Gustavo Petro, sobre esa situación y a sus amigos, la gente no puede ser solamente fanática, la gente tiene que aprender a hacer política, no a ser fanática. Uno puede ser amigo y también compartidario de una persona que usted ve que está poniendo generosidad, que tiene unos proyectos, que está diciendo la verdad, que es lo que está proponiendo en serio, y de pronto usted está ahí. Pero cuando aquella persona logra los objetivos y comienza a actuar de manera diferente, adiós luz, que te guarde el cielo. Usted tiene que quitarle el respaldo y todo ese tipo de situaciones, porque eso no sirve, sería engañando a la gente. Nosotros esperamos y tenemos fe de que con Gustavo Petro no nos pase eso. Yo quiero advertir a mi gente en Sincelejo y en el departamento de Sucre, porque si llega el momento que cambie de actitud por algunas cosas que no me gusten, aunque las diferencias siempre existen, pero es más grande, son más grandes las cosas positivas. Y ese tipo de, quiero advertir ese tipo de situaciones. Ojo con lo que está pasando, y Verónica Alcocer no se le puede seguir dando también mucho poder a los grupos paramilitares que aún no han desaparecido ni en Cincelejo, ni en el departamento, ni a la gente corrupta que eternamente se han robado esta ciudad y este departamento, y que más, que están inversos en muchas investigaciones. Ojo con esa situación, ¿me entiendes? La gente cuando tiene el poder cambia la situación. Ojalá que nos salga la Verónica Alcocer así como es de buena, bailando, fandango, el porro y todas esas cosas, nos sirva para tomar serias y sanas decisiones en favor del pueblo. Porque una cosa es bailar y otra cosa es la política. De manera que eso es una situación, una recomendación sana. Ojalá que alguien me haga llegar esta información a Verónica Alcocer y que le vaya bien a ella y al presidente. Pero vamos a hacer bien las cosas, vamos a cumplirle a la gente como debe ser. Así que no pueden andar pensando que anunciando una cosa y con planes macabros en contra de la gente. Mucha atención. Entonces, un amplio sector de la Colombia humana está muy preocupada por esa situación. De manera porque esta situación también, también hay que presentar la situación de allá de la Sierpe y como la situación de la Sierpe es grave, también de muchos corregimientos que no han recibido ayuda. Lo que me están diciendo de la Sierpe es que allá fue el gobernador a llevar unos alimentos que no fueron de la gobernación, sino también de una entidad internacional, a llevar unas bolsitas de arroz, un mercadito chiquito, y dijo, no, ahora yo vuelvo porque vengo a traer una juguetería para Navidad para los niños. Lo están esperando el señor gobernador allá en la Sierpe. Ya van a escuchar eso. Esto no es carreta ni carretilla. Van a escuchar cómo la gente se expresa sobre ese tipo de situación. Y me están diciendo, ayúdenos a que este señor nos cumpla, señor Borja. Háganlo posible. Yo le digo, yo lo único que puedo hacer decentemente es hacer mis comentarios y mis cosas, porque hasta ahí tengo mis limitaciones. Claro que tengo credibilidad y este tipo de situaciones, pero espero de que alguien le pase la onda al gobernador y diga que vaya a cumplir con su compromiso allá a la Sierpe. Y no solamente a la Sierpe, a todos los corregimientos de la villa de San Benito Abad, de San Marcos, de allá de Majahual, de Sucre, Sucre y Majahual. Porque hay mucha gente que está diciendo que están esperando. Y de Petro, de la Unidad Nacional, están esperando dónde están las ollas comunitarias, dónde está la comida, que no hay nada. Allá de la Sierpe me está llegando una información. Ellos son como unas 400 familias. Y solamente le van a dar alimentos a 100 personas. Eso anda diciendo el presidente de la Junta de Acción Comunal, el que el otro día, curiosamente, junto, mostró un papel donde había un convenio firmado con el doctor Pava de la Unidad Nacional de Desastres. Vamos a ver en qué queda todo esto. Este mensaje para esto y la gente que no se deje engañar del actual gobierno. Este gobierno actual ya prácticamente raspó la olla, están con las manos peladas y ya están en la recta final para irse, y de aquí en adelante lo que van es a recoger lo que queda. Ojo con eso, ojo con eso.
Y mucha atención que la Procuraduría General de la Nación, la procuradora Margarita Quevedo, precisamente manifestó su preocupación frente a la propuesta que hace Carrera sobre la Procuraduría para que pierda su, su competencia para investigar y sancionar a funcionarios de elección popular. Eso es una cosa vieja que se viene oponiendo esta señora a esa situación. Y mucha atención, los cuatro armamentos, los cuatro también mandatos de Milagros de la Niña que falleció presuntamente como consecuencia de una violación, quedaron bajo la protección de la Institución Colombiana de Bienestar Familiar. Los cuatro hermanitos, óigase bien, los cuatro hermanitos de la niña que presuntamente fue violentada ya. Esto es una noticia que nosotros habíamos preparado en el día de ayer antes de la noticia que le acabo de dar más adelante. Los cuatro hermanitos, a raíz de que habían anunciado, la clínica había confirmado que la niña había sido violentada y que la mamá, de una manera, no se sabe de qué manera, desorientada, no sabía ni a dónde estaba, unas declaraciones hablando de incoherencia, no precisaba, nunca precisó absolutamente nada en el momento que se le preguntaba por los medios de comunicación, nunca hablaba de incoherencia, nunca respondía con nada concreto, yo no sé qué pasó, mucha situación. Ahora se aclara que la niña no fue violentada, pero ya a raíz de esa situación y que había sido violentada, violada esta niña, pero además de eso, que la mamá estaba en esas condiciones que no precisaba absolutamente nada, Bienestar Familiar tomó la determinación de tomar la custodia de momento de estos cuatro hermanitos de la niña. Más adelante estaremos desarrollando esa información. Mediante su cuenta en Twitter, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado para que se replanteen los procesos de atención a la niñez y situación de vulnerabilidad del país, haciendo énfasis en la importancia de la institucionalidad en torno a combatir algunos problemas a los que se enfrentan. Esos son desnutrición total, severa, y naturalmente los actos de violación contra los menores de edad. Eso tienen que hacer una reestructuración total al bienestar familiar. El bienestar familiar no debe desaparecer. Hay que fortalecerlo. Lo que hay que cambiar la mentalidad de los funcionarios que están ahí, que también, como en todas partes en los últimos tiempos, la corrupción ahí se ha disparado de manera impresionante. Y sobre todo, pues que esto surge a través, después de la polémica del famoso cuento y el anuncio del presidente relacionado con la bienestarina. Lo que ha dicho el presidente es que no se va a dejar de usar la bienestarina, sino que se produzca la bienestarina, que es más barata con la materia prima colombiana. Pues ahí tenemos a Monómeros en Barranquilla, la cosecha la hacen los campesinos, se les da trabajo a los campesinos, sale más barato y la plata se queda aquí en Colombia, no tenemos problema. Sin embargo, el presidente Iván Duque hizo un contrato recientemente que va hasta el 2027, ¿cómo les parece? Dos niños con una boleta y buses gratis a todos los barrios de la ciudad de Sincelejo. El gobernador de Sucre, Torolimpo Espinosa Oliver, aceptó la invitación, óigase bien, y que aceptó la invitación. Lo citaron, tuvo que ir al Ministerio de la Salud a no seguir mamando el gallo con el cuento ese de la liquidación del hospital de Sincelejo, de Corozal, de San Marcos, de la privatización, y con una S chimba que con los corruptos diputados del departamento aprobaron para poner en marcha y poner ese negocio así. De manera que eso se lo echaron para atrás. Y él orondamente, para no aceptar esta derrota pública, porque quedó como una pecueca el gobernador, ahí en ese sentido no puede liquidarlo, no puede, y le advirtieron, de ahí nadie puede salir, porque lo que tenía en mente este señor era un proyecto también macabro de sacar, como sacaron la otra vez, a una cantidad de médicos, enfermeras y trabajadores que vienen ahí, con la finalidad de poder meter gente para fortalecer su grupo político o su actividad política en las próximas elecciones, pero se le cayó la estantería. Claro que aquí hay un problema
que ya lo estamos poniendo en conocimiento de las centrales obreras y a los y a las directivas de los sindicatos nacionales, donde están afiliados unos sindicatos de la ciudad de Cincelejo y sobre todo los sindicatos de la salud. Porque que, aunque ustedes no lo crean, aquí hay unos sindicalistas que son directivos de sindicatos. Creo que en el hospital existen 2, 3 sindicatos. Y así están en los hospitales de allá. Salen a protestar cuando les conviene una situación. Pero están de uña y cutre cogido con los administradores. Con los administradores. Y en el hospital universitario de Sincelejo está pasando lo mismo. Allá hay una presidenta de un sindicato que se llama María Teresa. María Teresa es una persona, no se pronuncia. Con toda esta cosa que está presentando, y uno los llama y no quieren dar declaraciones, se esconden. No, que mañana, que pasado, esto y lo otro, se esconden. Y de pronto salen con unos carteles, de acuerdo con los administradores, de acuerdo con los administradores, y aparentar, de manera pues que le están debiendo entre unos trabajadores de aquí, lo vuelvo a decir, de Corozal, de Cincelejo, tienen que ser solidarios entre sí. Entre sí. Entonces, en vez de que el gobernador, con el director del hospital que está ahí encargado, ya viendo las directrices que le dieron, aquí lo que hay es que sanear. ¿Sanear qué significa? Pagarle al que se le debe, a los proveedores, pagarle a los trabajadores, a las enfermeras, a los médicos. Esa es la situación. Y una plata. O sea, ahí se gastaron la plata, que ampliando la sala de atención, de emergencia del hospital, ahí se mamaron una plata. Y la señora que tenía el gobernador ahí junto con, en un encrique que tenían con el anterior superintendente de la salud, que siempre venía, cada 2 meses, cada 3 meses venía a buscar las bolsas llenas de plata. Ustedes dicen, no, el director de la Supersalud está en San Marcos, está en Corozal. ¿Ustedes creen que no? Que haciendo reuniones a ver cómo arreglamos a este tipo. No arreglaron nada, saquearon los hospitales, se llevaron montañas de plata con la complacencia del gobernador. Y el gobernador trae un cartel de cachaco, que son los que están al frente de todo ese tipo de situaciones, robando a la gente de Cincelejo, la gente de la salud del departamento de Sucre. Eso es una verdad de apuño. Entonces sale a decir que acogieron su propuesta. Falso. Quedó como una pecueca. Sea serio y sea responsable. No sea fantoche, señor. No puede vender el hospital. Tiene que sanearlo y pagarle a todo el que se le debe. Y para eso, eso sí es una verdad que usted ha dicho. Le van a ganar, pero no para que se le debe. Y además de eso, hay rumores que al que le deben 100 millones de pesos le están diciendo aquí, para que salves tu plata, lo que hay son 60 millones. Le están quitando 40 millones. Por eso es que mucha gente, hay algunas cooperativas que le prestaron servicio al hospital que no han querido recibir la plata, porque prácticamente dicen los señores que están al frente, que son los que manejan esas fundaciones o esas entidades, esas entidades que le prestaron el servicio al hospital, y dice, ajá, yo le digo, ajá, y si ellos me quitan de 2,000 millones de pesos que me deben, y me quitan 1,000 millones, ¿cómo hago yo para cumplirle a los trabajadores? Tengo que recortar todo el mundo, yo no puedo hacer eso. Eso está pasando ahí en el hospital. Y eso tiene que llegar a oídos del presidente Gustavo Petro. Y eso tiene que llegar a oídos de la ministra de la Salud. Y eso debe saberlo la Procuradora General, pero ¿sabes? No funciona, porque aquí la Procuradora Regional ni el Provincial, nada, que aquí no funciona nada. Esto tiene que ser una demanda a nivel nacional. Y aquí no se puede contar ni con vedores, ni con ediles, ni concejales, porque aquí todo el mundo está en un mismo camino, en el mismo encrique están todos. Eso es una clase política, es una peste impresionante de corrupción la que nos está afectando. Ojo con eso. De manera pues que esa es una situación que se está presentando ahí. Al final de la emisión, hoy le tengo una parejita musical muy excelente que he preparado para ustedes. Voy a traer 2 temas. De un compositor. Yo estoy haciendo eso, ayer presenté precisamente en estos días de Luis Alberto Soto, compositor radicado en la ciudad de Barranquilla, 2 interesantes temas, y lo vamos a entrevistar en estos días aquí para seguir ahondando acerca de esta situación. Está radicado, pero está haciendo buena música, me gusta muchísimo, música de banda, música de acordeón, de todos los géneros que se dan en la región de la sabana, y es la música auténticamente sabanera.
Y hoy traigo yo, no lo conozco, no nunca he tratado con él. Tengo que conocerlo, tengo que tratarlo, lo voy a llamar para entrevistarlo. Don Leonardo Gamarra, tiene uno que quitarse el sombrero ante este gran compositor del municipio de Sincé, que en el aspecto cultural merece una mejor suerte de su gente, gente buena, trabajadora. Este tema de dos temas interesantes, Imágenes, acompañado de guitarra, que también lo pueden, creo que también lo hay en banda, y lo vamos a poner en toda la faceta en el transcurso de los próximos programas. Imágenes, un tema que de mucho sentimiento, de mucho mensaje, de mucho sentido de composición, de mucha nota, de todo ese tipo de situaciones, unos ingredientes impresionantes, pero auténticamente. Don Leonardo Gamarra, nos quitamos el sombrero, un abrazo fuerte, gracias a usted, su sabiduría, su inteligencia, por darle esta satisfacción a la gente de Sincé, a la gente de la sabana, de la costa de Colombia y el mundo, que van a escuchar sus canciones, Imágenes. Y también hay otro tema también que se llama también. Este como que era un toro, pues un toro que precisamente, ya les voy a decir cómo se llama este tema que vamos a escuchar enseguida aquí en RDB y la noticia. No, señor. Uno es Imágenes, ya le voy a decir, Gonzalito, porque aquí se le envié yo a usted. Y este tema, yo sí quiero porque son que sepan cómo se llama, porque son dos temas supremamente interesantes. El Barroso, eso como que era algún toro. Barroso Pineano, el Barroso Pineano, ese, ¿me entiendes? Ese es el tema. De manera, habría que preguntarle a don Leonardo Gamarra que el toro y de quién era la propiedad del toro, cómo es este tema. Son cosas interesantes que vamos a hablar con él, pero son dos temas que los voy a dejar para ustedes al final en la parejita musical, que entre otras cosas les quiero agradecer a todos los compositores de la región de las Sabanas de Sucre, Córdoba y Bolívar, que nos envíen, porque hay mucha gente, estamos descubriendo mucha gente que ejecuta bien la caja, la guacharaca, el acordeón, que componen bien, que hacen buenos arreglos, y eso hay que darlo a conocer. La gente viene, va a unos estudios en Barranquilla, aquí en Sincelejo, va y lo graba y lo meten a YouTube, y ahí se quedan. No hay manera. Yo estoy exhortando a mis amigos aquí que tienen algunos programas culturales que le demos cabida a la música sabanera. Ya la música vallenata, sobre todo estos, porque la música vieja, música provinciana, después conocida como vallenata, esa música como la sabanera va a perdurar. Pero esta música nueva olera, de todos estos tipos que invitan y se ganan la plata en los conciertos, eso está ya llegando a su parte final, a su parte final. La triste noticia al final, que le ha dado la vuelta al mundo, el fallecimiento en el día de ayer, ¿verdad, Gonzalito? Del Rey Pelé. Como Rey Pelé, bueno, de todas maneras el mundo continúa, vendrán excelentes jugadores, pero lo que en su época hizo Pelé, realmente extraordinario. De eso estará hablando Rubén Darío mucho más adelante aquí en RDB y las noticias. Entonces, el marrero, ¿verdad? Pianero, así. El Barroso Pianero se llama el tema, y el otro es Imágenes, al final de nuestra emisión en el día de hoy. Nosotros vamos a ir al break comercial y ya vamos a regresar, cuando regresemos, con el reporte de sintonía de toda la gente que nos está acompañando a esta hora de la mañana y que hacen parte del millón de oyentes de RDB y las noticias, y naturalmente ya con el desarrollo de nuestras informaciones en el día de hoy. Vamos a break comercial. Si estás en Sincelejo, Corozal, Sincé, Chinú y Magangué, ya puedes pagar tu factura de acueducto y alcantarillado de Veolia Sabana en los bancos Davivienda, Colpatria, Adevillas, BBVA, Banco Popular y Banco de Occidente. Siempre informa al cajero que timbre el segundo código de barra que en la parte izquierda tiene el mensaje de pago en bancos. También puedes pagar tu factura en los cajeros multifuncional Caja Social y cajeros ATH,
selecciona pagar factura y escoge escanear código de barras. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, kinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D41, los pioneros de celulares de 301-483-1029, William José Núñez Oviedo. Que las celebraciones de Navidad estén marcadas por el deseo de una nueva vida y un nuevo camino que nos lleve a un único objetivo, sembrar el amor y la paz. Son los deseos de su almacén Carmencita, el orgullo de la moda en Sincelejo. Hermano sucreño, así como ese ciruelo y ese grosello han botado las hojas, anunciando una floración y una cosecha abundante, asimismo les auguro una esperanza para nuestro pueblo. Voy a trabajar arduamente para que se acaben todas las situaciones anómalas que estamos viviendo. Empeñaré toda mi fuerza y todo mi corazón al servicio de mi pueblo. Mi prioridad es el pueblo. Que Dios les bendiga. Este 31 de diciembre, 30% de descuento en toda la tienda. Black Days, en Almacén Carmencita, el orgullo de la moda en Sincelejo. Qué bonita sos en el campo y la ciudad. Una feliz Navidad y un venturoso año nuevo son los inmensos deseos de su informativo RDB y las noticias para más de 1,000,000 de oyentes. Desde la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, centro vial de la costa caribe, capital cebuista de Colombia, con el talento de nuestros artistas y la grandeza de nuestra música de las sabanas de Sucre, Córdoba, Bolívar y todo el Caribe colombiano. Feliz Navidad y venturoso Año Nuevo. Llegó Navidad, mañanita de diciembre. Qué bonita sos. Llegó la hora de ayudar al planeta. Recibiendo tu factura vía email, estás ayudando al planeta. Ingresa a www.veolia.com.co/sabana. Luego debes dar clic en la opción Oficina Virtual. Seguidamente da clic en la opción Registrarte. Diligencia todos los datos solicitados. Recuerda, debes autorizar el recibo de factura vía email. Una vez te registres correctamente en la plataforma, podrás acceder a nuestro portafolio de servicios ingresando los siguientes datos. El usuario, que es el número de cédula que registraste en la web, y luego la contraseña, que es la clave personal que ingresaste al registrarte. Este es nuestro bloque informativo local. A las 7 de la mañana, 2 minutos, estamos informando para más de 1,000,000 de oyentes. La manta está tendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo, el departamento de Sucre. ¿Cómo amanece la ciudad de Sincelejo? ¿Cómo amanece el departamento de Sucre? ¿Cómo va la costa caribe? ¿Cómo amanece el país? Aquí en Sincelejo, por donde usted se meta, en este departamento, por donde usted vaya, todo el mundo dice, esto está maluco, Pachacuña, esto va por mal camino. Y hay otro puchito de gente que nos llaman y nos comentan, Rubenchos, por acá amanecimos peor que ayer. Y hay otro grupo de importantes ciudadanos que son comerciantes, ganaderos, importantes empresarios que comentan, el diablo será el partero. A estos amigos les comento siempre, permanentemente, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y entre cielo y tierra nada queda oculto. Todo se sabe menos lo de anoche, pero era más lueguito. Que el sol esté más calientico, claro que lo vamos a saber. Y nosotros se lo vamos a contar tal cual como pasan las cosas, porque no hay necesidad de estarle inventando a la gente lo que la gente no hace. Pero jamás vamos a contemplar ni a callarnos ante todas las fechorías que hace la gente, sobre todo aquellas personas que cumplen misiones públicas y que permiten
y que están destruyendo la ciudad y este departamento. No, señor, esto lo vamos a cambiar con base en la Constitución, sin necesidad de violencia, con base en la Constitución, con base en la ley, la honradez, la sencillez, la sana y las buenas costumbres. Pero usted, amigo, que me está viendo y me está escuchando, se lo reitero, tiene que cambiar de actitud. Vamos a derrotar en las próximas elecciones a estos políticos corruptos que han saqueado al derecho y al revés a Sincejo y a este departamento y que se quieren perpetuar en el poder. De manera pues que esto lo vamos a cambiar, ya estoy bien, óigalo bien, sin necesidad de violencia. En el próximo debate electoral, barrida total para la gente que está en el Consejo de Sincejo. Barrida total, óigase bien. Barrida total en la asamblea de igual manera. Y buscaron un candidato a la alcaldía bueno, decente, que sí lo hay. Aquí hay mucha gente buena, hay abogados, administradores, tal, campesinos, obreros, abogados, administradores, hay de todo, pero hay gente buena. Aquí no todo el mundo es ladrón y todo el mundo es pícaro. Que eso quede claro. Y además de eso, elegir una buena asamblea y un buen gobernador que no sea fantoche, ni sea mentiroso, ni sea haragán, ni... Y que no se quiera parecer a Alibaba y los 40 ladrones. Es que no es que se quiera parecer, es que Alibaba y los 40 ladrones. Rubén Darío, lamentable noticia, el fallecimiento de Pelé, el rey del fútbol, en el día de ayer, y sus titulares deportivos. Bueno, para comenzar como titular deportivo, lamentablemente a sus 82 años también falleció el astro brasilero Pelé. Todo esto después de rumorarse tanto, de esperar de recuperarse. Edson Orante do Nascimento Pelé. Sí, señor. Lastimosamente un cáncer le invadió casi el 40% de su cuerpo. El cáncer más agresivo que hay es del colon. El del colon, sí, señor. Lo atacó, se y lo con desarrolló. Con metástasis en diferentes partes del cuerpo también. Claro. Pues, lo conllevó a sufrir bastante. Estuvo internado hasta los últimos días también en una clínica de Brasil. Sus hijos lo acompañaron, familiares y demás. Y hoy el mundo del fútbol también llora a un gran jugador que hizo historia. Inclusive se habla de que Pelé es el más grande de todos los tiempos, toda la historia de todos los tiempos. Internacional, entonces también aquí que carrete, que fulano y que juegue, que drible y que para allá y que para acá, no señor, es más, y no solamente como futbolista, sino esa actitud social dentro y fuera de las canchas, Rubén. Así es, sí señor, entonces lamentable noticia para el fútbol, pero sabemos que se fue un gran ejemplo para muchos total, a seguir total. Y pues en su tumba. Bueno, ya pasando a otro plano, se sigue moviendo la bolsa de fútbol profesional colombiano. Muchos jugadores que salieron de Junior de Barranquilla ya tienen destino. Otros que también hicieron parte de diferentes equipos, por ejemplo, Dairo Moreno ya llegó a Once Caldas, ya se hizo oficial el cuadro blanco también de Manizales, también hizo oficial que... Dairo Moreno ha recorrido todos los equipos. No, y le puedo decir que el equipo de sus amores es... Hasta en el Junior. Sí, estuvo en Junior. Estuvo Millonarios, Atlético pero Nacional. Pero él es del Eje Cafetero. Y hincha del equipo Once Caldas. Otra vez regresó por quinta vez. De allá salió. Sí, señor, y por quinta vez. No. Y un jugador, ha tenido algunos problemas de disciplina, pero es un jugador que ha tenido mucha regularidad y unas excelsas condiciones para jugar al fútbol. Claro, así es. Y le puedo decir que no es fácil. Tener un jugador de las condiciones de Dairo Moreno, porque sabemos de que la indisciplina él lo llevó un poco también a ser a perder un poco más de ritmo futbolístico, pero en los últimos años, 2-3 años, se le ha visto muy bien el jugador. Eso es porque le gustaba mucho el taparroja. Bueno, Andrés Felipe Correa también, quien estuvo también con el equipo de Pereira en la última temporada, salió campeón. Regresa también al equipo de Manizales. Didier Moreno también, quien estuvo en el Junior de Barranquilla, llega también al equipo de Manizales también. Son tres fichajes importantes, tres experimentados, porque Once Caldas lleva muchos años que no ha peleado título. Y esto tiene descontento también en la directiva, porque siempre era de los equipos que estaban metidos en las finales. Y esta temporada 2023 que viene, esperan también conseguirlo.
Bueno, Millonario también hizo oficial su refuerzo también con Fernando Uribe, quien estuvo en el Junior, lastimosamente las lesiones no pudo consolidarse como quería. Sabemos de la capacidad que tiene el jugador, pero como dicen por ahí también muchas veces, hay jugador de un solo equipo. Sí, Fernando Uribe es de los que llega a Millonarios, puede pasar un año sin hacer gol, pero llega a Millonarios y llega haciendo 2, 3, 4 y 5 goles. Claro. Entonces, también es para destacar. También para decir, bueno, Vladimir, ya lo habíamos dicho que había regresado al Junior de Barranquilla. Entonces, también para, de regreso, para destacar esto. Ahora, bueno, el Junior, pero sabe, la chinita y Rebolo. ¿Sabe quién llegó nuevamente al cuadro cardenal, al cuadro de Independiente Santa Fe? Cristian Marrugo, el experimentado Cristian Marrugo, nuevamente vuelve a vestir la camiseta. Bueno, pero ¿por dónde andaba Cristian? Estaba en Águilas Doradas. Ah, ya. Leonel Álvarez salió también el jugador. Y le puedo decir que es de las personas más experimentadas y que muchas veces el fútbol de él nos ha deleitado a nivel... Le dio muchos triunfos al Deportes Tolima en su al época. Al Tolima, a Nacional, al Deportivo Independiente Medellín. Claro. Entonces todo esto para destacar también. Otro de los jugadores que también llega es el Chino Sambuesa, quien estuvo con el Junior también en la temporada pasada. Hizo grandes cosas con el Junior, pero vuelve otra vez al equipo también Cardenal. Y esto también para destacar. También se sigue moviendo la bolsa de jugadores aquí localmente. Más adelante también estaremos ampliando toda esta información del deporte, porque para este fin de semana se viene buen fútbol a nivel internacional. En Colombia se descansa por el tema de las temporadas como se manejan, pero el fútbol europeo arranca apenas este fin de semana nuevamente, después del descanso que tuvieron algunos de las ligas del Mundial de Qatar. Esta vez regresan y vienen muy fuerte, y todo este fin de semana hay partido. Bueno, y para el próximo año ya los manos de pilón, Gabriel y Samuel, tienen que cambiar de categoría, ¿verdad? Señor. ¿Ah? Tienen que cambiar de categoría. O sea, no, siguen en la misma categoría de sus años, pero ya un poquito... porque antes le llamábamos que estaba en la prepollito. Pero Gabriel, el más pequeño, está jugando con unos más grandes. Sí, él es 2014 y juega con los 2017. Él es 2017, perdón, y juega con los 2014. Tres años. Pero ahí se va defendiendo. No, y decirle de que se vienen muchas cosas para el fútbol local. De pronto no con apoyo, sino diferentes escuelas que se vienen esforzando bastante. De muchachos que tienen sus escuelas y se esperan la cara de puerta en puerta con el comercio. En el caso de Edgar Sierra, por ejemplo, con su equipo de estudiantes allá en Pioneros, acá el profesor Cardenal con el equipo de Marazán, el Jimmy siempre, como siempre, con su equipo Ciudadela del Cortijo. O sea, se han venido manejando siempre, pero... como digo yo, muy poco apoyo para lo verdaderamente futbolístico que se vive. Hay que hablar con los amigos nuestros que están que tienen representación en la Cámara y en el Congreso de la República, para ver de qué manera, a través del Ministerio de Transporte ahora, directamente, sin que pase por, aunque va a haber una reforma para los del deporte en general, pero directamente que haya un mecanismo que las ayudas lleguen a este tipo de escuelas. Así es. Y en eso vamos a trabajar, ¿verdad? Ojalá sea. Hombre, para que Jimmy tenga, no siempre anden harapientos, no siempre anden pidiendo, rogando el favor, pidiendo, siempre anden arrodillados, sino haciendo una gran labor. Y cada escuela que tiene 50, 80, 100, 150 muchachos, son 50 muchachos que se lo están arrancando a las malas costumbres en los barrios y en los sectores de Sincelejo. Así es, sí, señor. Bueno, eso hay que apoyarlo. Eso. ¿Quiénes están en la sintonía? Reporte de sintonía. La gente desesperada. Ya ven, ya venimos aquí. Este es el último programa hoy, 30 de diciembre de 2022. El último viernes. Sí, porque mañana es sábado. De manera pues que... aquí vamos a estar ahí, aquí que yo voy por el trabajo. Llévese el celular, llévese la tableta, ¿me entiende? Usted puede, o se queda allá en la casa donde usted tenga el televisor con hay mucha gente que en los Estados Unidos en este momento va para el trabajo y nos está viendo. Hay mucha gente que en Inglaterra va viajando y nos está viendo. Qué vaina tan moderna, ¿verdad? ¿Me entiende? Además se ponen los auriculares. Ya, ese par de malucos lo está viendo tanta gente en el mundo. ¿Quiénes están en la sintonía? Bueno, por acá don Miguel Ignacio Becerra Martínez dice: en sintonía total desde Paraíso San Carlos. Bendiciones para todos los amigos, que son mucho más del millón y medio de oyentes. Feliz y próspero año nuevo, con salud, paz, prosperidad y un fuerte abrazo. Nosotros, dentro de los cinco amigos que tenemos en, que tenemos, que no podemos, los 5,000 que tenemos en el perfil,
Algunos vamos a tener que darles de baja porque son personas que son, están ahí, pero son personas que no interactúan con nosotros, no actúan. Entonces hay otra gente que está ahí mandando solicitud de amistad. Entonces con Gonzalito en estos días, que no vamos a estar en el noticiero, vamos a hacer una revisión total para darle cabida a todas aquellas personas que están solicitando amistad, agregarse a nuestro perfil para estar pendientes y interactuar con nosotros en nuestras actividades. Porque hay mucha gente que dice que ¿me entiendes? Una amistad y uno le da aceptación y todo ese tipo de situaciones, pero no actúan en nada, ni ¿me entiendes? Sino son personas inactivas en nuestra actividad. Entonces nosotros vamos a sacar, pues de pronto pueden ser 1,000, 1,500, 2,000 para darle paso a la gente que nos está pidiendo cabida de estar en nuestras plataformas digitales. Bueno, por acá también está Freddy José Agua Mesa, dice: buenos días, Rubenchos, Dios los bendiga grandemente como un cañón desde la mega obra en Sincey. Bueno, para allá vamos. Bueno, muy bien, de pronto ya se paró la destrucción. Bueno, qué tragedia la vivieron ya con la niña de ahí de Valencia, una tragedia total. Don Freddy nos mandó la razón, que no se ha derramado, que viene bien envuelta, ¿me entiendes? Ojo se suelta. Bueno, por acá van Alfonso Manuel Santís, dice: buenos días desde Santiago Apóstol, también conectadísimo. Acá su llave, su amigo Guido Alberto Toscano Méndez, dice: buenos días, Borjas, que tenga un feliz año nuevo. Sí, señor, y aspiro a que cambien de actitud para el próximo año, porque, adiós, los corruptos están que apestan, y usted es un tipo supremamente inteligente que no se puede seguir equivocando. Y le recuerdo una cosa, mi estimado Guido, te quiero mucho, aquí, ¿verdad? Y aquí en la familia también, ¿verdad? Sí, señor. Gran profesional. Porque él es contador, él es el graduado en administración pública, ¿verdad? Un abrazo fuerte, un gran esfuerzo que ha hecho el amigo. Pero hay que cambiar de actitud, porque es que hay que ser coherente con lo que uno piensa y con lo que uno actúa. Y entonces, una recomendación, amigo, que te quiero mucho: no todo lo que brilla es oro, ¿viste? Así es. Bueno, mire, don Manuel Miranda dice: buenos días para toda la familia Borja y que tengan un feliz año nuevo y una despedida de año viejo. Y si esto de la desnutrición que tiene el 30% que está sufriendo la niñez y la edad, la tercera edad del pueblo colombiano, es la herencia que nos ha dejado esta banda de delincuentes que nos han gobernado por los últimos 200 años, que todavía se atreven a seguir aspirando a seguir gobernando en Colombia, y todos sabemos quiénes son aquí en Sincelejo y el departamento de Sucre. Y a donde le quieren meter unos goles al presidente Gustavo Petro, y que eso tiene muy molesto a la Colombia Humana y al Pacto Histórico. Están muy pendientes de ese tipo de situación. Y a raíz de unos comentarios que se han hecho, se pensó que esa locura que estaba sucediendo sea parada, pero sin embargo, en las últimas horas y en los últimos momentos, me dice que ese corrincho continúa. Ojo con ese tipo de situación. Bueno, mire, por acá Álvaro José Arrieta Martínez dice: sintonía total desde Purificación en Tolima, también conectadísimos. Por acá también está María Costa, dice: buenos días, amigos, Dios los bendiga, un abrazo fuerte y bendiciones desde Bogotá. Les deseo un feliz año nuevo para ustedes y familia. Bendiciones, dice por acá. Se fue, le quedamos esperando acá en el Principado de Flomar, acá a tomarse un tinto aquí bajo el palito de mango. Bueno, ya será en diciembre, ¿verdad? Bueno, mire, por acá también está... El próximo año. Cuando venga otra vez nuevamente. Claro, así es. Bueno, por acá también está Yesín Miser, que dice: un abrazo fuerte, bendiciones, mis hermanos, feliz año a mis vecinos, dice por acá. Bueno, saludo cordial, Yesín, para ti, felicitaciones, agradecimiento mil a nombre de la ciudadanía de Sincelejo, de este departamento, por tu generosidad, por lo que has hecho, a nombre de los habitantes de calle, por ese esfuerzo, por tanta gente que le llevaste tantos regalos de Navidad, tanta ropa de segunda, pero en buenas condiciones, y mucha ayuda humanitaria. De eso se trata y eso es lo que queremos, de gente buenas, honradas y decentes, que nos ayuden a llevar esta situación. Para cambiar esa situación, tenemos que tener buenos alcaldes, tener buenos gobernadores que se preocupen por los habitantes de calle, por el adulto mayor. Aquí el asilo, un lugar lleno de calor, el asilo aquí prácticamente lo vendieron, lo acabaron, los señores están hacinados ahí y hay que hacer. Es nuestra propuesta, y que no nos vayan a coger proyectos. Ya estamos armando con unos arquitectos, estamos armando el proyecto para hacer la casa del abuelo, ¿me entiendes? Donde vamos a tener capacidad para 500 personas que van a estar ahí, precisamente que de todos los estratos sociales, pero que tengan una atención y el afecto de personas que realmente, como el médico, las enfermeras, que estén siempre pendientes de él.
¿me entiendes? De todas maneras, pues es una situación que hay que buscar el bienestar para toda esta población, Rubén Darío. Así es. Bueno, mire, por acá, Angélica María Borja Cortés, también conectadísima. En la ciudad de Bogotá, sector Las Colinas, allá en el norte de la capital de la República. Andrea Carolina, un abrazo fuerte. Don Carlos Sierra Beltrán, también conectadísimo. Amigazo, dándole duro, dándole bolillo, gran odontólogo de la ciudad de Sincelejo. Un abrazo fuerte para usted y para toda su familia de Navidad. Bueno, por acá también está don Álvaro González Arrieta, también de las personas que se siguen conectando. Especista, es beisbolista, un catcher, ¿me entiendes? Siempre que cogía el señor, le rodaban la segunda, ponía la pelota allá en el tablero. Un abrazo fuerte, Álvaro. David Monterroso también conectadísimo por acá. Por acá también está don Carlos Pincho Sampaio, dice por acá, feliz año a toda la familia Borja. También un abrazo también. A la familia Borja, pero nosotros acá en el Principado de Flumar lo están metiendo ahí a Álvaro Borja. Y su equipo de los terciarios. ¿Y cómo van, don Carlos, también para preguntarle qué proyectos tienen para el próximo año? ¿Qué campeonato van a jugar? Y a ver qué contrataciones nuevas llegan o si van a... Si necesitan acá un delantero, acá se los tengo. Tienen que hablar conmigo. Mis zapatos, mis huellos son 43. Los huellos que me entienden, pero usted calza 43, pero de ancho siempre es bastante, tiene que haber un 45 más o menos. Y sabes por qué me decía a mí, el infantil, porque tenía 15 años, estaba en la categoría infantil y yo tenía, los huellos míos eran 42, ¿me entiendes? Le mañungué todo el zinc a los dueños del Liceo Bolívar cuando jugábamos con el Liceo Bolívar ahí, todo el zinc ese que estaba ahí. Sí, señor. Mañungué todo el zinc ese que yo metía el zapatazo para allá. Bueno, mire, por acá también está, dice, saludos cordiales, les envía Vicky Romero también. A esta hora de la mañana. Vicky Romero, un saludo cordial. Sí, señor. Son de las personas que también siguen llegando a conectarse. Y también Dionisio Mosquera, también dice feliz año nuevo. También nos desea feliz Dionisio Mosquera, que a esta hora de la mañana también está reportando la sintonía. Bueno, ¿desde dónde también nos están reportando la sintonía por acá? No me deje ninguno, porque este es el último programa de este año. No, y claro, y aspiramos a que nos dejen llegar el próximo año, ¿verdad? No, y con el favor de Dios va a ser así. Martica Restrepo Gómez, también conectadísima a esta hora de la mañana. Por acá también está don Giovanni Monterrosa, también conectadísimo. Claro, doctor Giovanni Monterrosa, allá en Corozal. Un abrazo fuerte, mi estimado amigo. Feliz Navidad, que el año nuevo le traiga a usted cosas importantes. Buena salud. Y tenga la absoluta seguridad que apenas pase esta temporada aquí nos vamos a encontrar con el Tigre Beleño, con la Bellita Colnavi, Dairo Castro Gil y ese grupo bueno de que transmitíamos béisbol en los años 70 y 80 aquí en Sincelejo, en todo el territorio colombiano, Rubén Darío. No, así es. Bueno, por acá don Giovanni decía excelente, Rubencho, buenos días y bendiciones, nos estaba comentando por acá. Bueno, por acá también está a esta hora de la mañana doña Mita Pion Sánchez, también nos está saludando y dice, hola, muy buenos días, Dios les bendiga siempre, les deseo un año nuevo feliz, dice por acá también. Gracias doña Mita, sí, igual para todos ustedes. Juan Borges también conectadísimo por acá a esta hora de la mañana, doña Luz Daria Rieta Ortega también, conectadísima a esta hora de la mañana con RDB y las noticias. La que estuvo de cumpleaños por estos días, la amiga de nosotros, la esposa del doctor Rubén Roger Payares. Estuvo de cumpleaños, no nos invitó, se comió la torta sola. No nos avisó. No nos avisó ni se ha reportado. Así es. Estuvo de cumpleaños, eso vi yo que la estaba felicitando al doctor. Hombre, felicitaciones, que Dios la bendiga y que siga cumpliendo. Pero, hombre, nosotros sí. De todas maneras, le íbamos a felicitar. Y la torta, en cualquier día, no, con el doctor Rubén, metiendo la. Nos las han mandado. No, que nos las manden bien envuelta, envijado, sobre todo. Bueno, por acá también, Donaldo José Piñetámara dice: ¿cómo amanecieron familias? Bendiciones, Dios los bendiga. Y aquí dándole bolillo a esta vaina aquí, duramente, porque esto está todo maluco, paño, coño. Un saludo allá en San Marcos, la perla de San Jorge. Bueno, son de las personas que también siguen conectándose a esta hora de la mañana. Bueno. Continuamos también con el tema de las noticias cuando son las 7 de la mañana, 23 minutos. Bueno, ya vamos con el desarrollo de nuestra importante noticia que hemos preparado para ustedes en el día. Noticias de las cuales usted siempre debe estar enterado. Nosotros aquí no traemos noticias para relleno.
noticia, que usted, son nacionales, regionales e internacionales, pero que usted tiene que estar atento, porque este es un medio que dejó de ser, como dijo mucha gente, dejó de ser local. Otros dicen, corroncho, no, no somos internacionales, estamos casi que nos salimos del planeta. De manera, porque esa es la situación. Al término de una reunión en el día de ayer en la ciudad de Washington, precisamente con altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, el canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, informó que fue una reunión satisfactoria, muy positiva, y que las relaciones Colombia-Estados Unidos, a pesar de todas las observaciones y comentarios, están en muy buenas condiciones, como la mejor de todos los tiempos. Y el anuncio por parte tanto del Congreso como del gobierno de los Estados Unidos de apoyar las políticas tanto de seguridad, de los derechos humanos y de paz del gobierno de Gustavo Petro. En Washington, el canciller Álvaro Leyva se reunió con Brian Nichols, su secretario también de Estado de los Estados Unidos para asuntos del hemisferio occidental, y con Juan González del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, también para hacer un balance de cierre de año. Las relaciones de Colombia con los Estados Unidos están pasando por un excelente momento, dijo Leyva Durán, quien estuvo acompañado en el encuentro por el embajador también de Colombia, Luis Gilberto Murillo. También los funcionarios dialogaron sobre temas de mutuo interés, con migración, también narcotráfico, reforma agraria, fondo de tierras, juventud y pobreza. Hacen falta las reuniones de los equipos técnicos alrededor de los temas específicos, pero siempre con el ánimo también realmente de estrechar esa colaboración, que obviamente pasa también por el tema económico. Sin duda, nada deja de pasar por lo económico, mencionó también el canciller en dicha reunión. Además, se reiteró el interés de poner en marcha la Conferencia Latinoamericana sobre Migración en el primer trimestre de 2023, a la que podría asistir Estados Unidos. En este mismo sentido, y en este también periodo, se espera llevar a cabo Conferencia Latinoamericana sobre Narcotráfico, entre otros encuentros. Y mucha atención, que un helicóptero que llegó precisamente a la reunión de la mujer en el día de ayer, la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, para llevar un mensaje de esperanza a los habitantes de esa región, también afectados por la ola invernal. Un helicóptero que levantó polvorín en una zona que estuvo más de 15 meses bajo el agua desató la alegría de un centenar de niños en el corregimiento La Chispa de San Benito y reconfortó también a los adultos que se sintieron escuchados de cerca por alguien de este gobierno nacional. Del medio de transporte aéreo descendió la primera dama también de la nación, la sucreña Verónica Alcocer, primera dama también de la nación, que para esta misión, y como ya lo han hecho en otras regiones del país, se hizo acompañar de su primo, el senador Mario Fernández Alcocer. Además, también hizo parte de la comisión su hija Sofía. Verónica, muy ajustada a la situación que se vive en esta zona del sur de Sucre, estuvo vestida con un enterizo de endril de color azul oscuro y unas botas pantaneras negras que le permitieron recorrer las zonas que antes estaban inundadas y que ahora, con este verano, son arena, así como también la carretera donde permanecen unas familias en cambuches, y hasta atravesó el ya seco caño de Rabón para llegar también hasta donde están los pobladores de la vereda La Plaza. Bueno, yo supongo que la doctora Verónica Alcocer está en Sincelejo, o está en el departamento, o en algún lugar del departamento, ¿verdad? Porque me imagino que el recorrido es por varias partes. Yo quiero entonces pasar estos audios que nos lleguen en el día de ayer. Primero, porque la gente, para que ella tenga conocimiento de esta situación, porque una cosa es llegar y a mí me están llamando y me están enviando un mensaje para que yo pueda hacer una labor a través de este periodismo social al servicio de la gente, como lo ha venido haciendo siempre. Me ponen la queja, me mandan los audios, me mandan los videos, me mandan esta situación. Aquí escuchemos un habitante del corregimiento de la Sierpe. Óigase bien, dos audios que quiero, porque me dice a mí, le rogamos el favor que usted intervenga ante el señor gobernador del departamento de Sucre para que nos cumpla lo prometido acá. Tabla, tablones, vino y nos trajo, y que del Banco Mundial de Alimentos nos trajo unos mercaditos pequeños
hace 2 o 3 meses y vino aquí también el otro día y prometió unos aguinaldos, unos regalos para los niños y lo estamos esperando. Lo estamos esperando. Señora Verónica, ¿será que usted también puede llegar allá a la Sierpe? Y además de eso, nos están diciendo que hace, tú recuerdas, Rubén Darío, que hace algún tiempo, hace algunos días, ya como unas 2 o 3 semanas, que mostramos aquí al presidente de la Junta de Acción Comunal de allá de la Sierpe, mostrando al lado del doctor Pava, director de la Unidad Nacional de la firma de un convenio para llevar las ollas comunitarias al barrio, todas esas cosas. ¿Cuánto hace? Hace como ya más de un mes, ¿me entiendes? Y a esta hora vamos a escuchar lo que pasa con ese tipo de situaciones para que le quede claro a la gente y haya alguien que lleve esta información a la doctora Verónica Alcocer de lo que está pasando allí en la Sierpe, que es, un corregimiento del municipio de Majahual. Y no solamente en La Chispa, ni donde estuvo ahí, que dice ahí, sino todos los corregimientos de San Marcos, todos los corregimientos de la Villa de San Benito Abad, todos los corregimientos de Caimito y de La Unión, de Sucre, Sucre, Majahual y Guaranda, están pasando por la misma situación que ustedes van a escuchar aquí. Escuchemos, Gonzalito, que es nuestro productor. Buenas tardes, don Rubén. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha pasado, don Rubén? Don Rubén, yo quería asesorarme con usted. Lo que pasa es que el gobernador quedó de traernos unos regalitos para nuestros niños y acá no llegaron. ¿Cómo será? A ver si usted me puede ayudar en eso. Recordándole al gobernador que los regalos que prometió para la Sierpe no llegaron. Bien, bien, gracias a Dios, igual para usted también. Bueno, le cuento que hace como un mes el Banco Mundial de Alimentos dio un mercadito, de ahí no se ha dado más. El gobernador estuvo aquí dando esos mercados, de ahí no ha venido más. Quedó de traernos esos regalos y no, esos regalos aquí no llegaron, oyó. ¿Y qué le cuento? Bueno, yo estaba contenta, ya me vine para mi casa, pero de anoche para acá está creciendo bastante otra vez. No sé si me toque salir para la casa otra vez o yo. Salir para la calle. De la olla comunitaria, mire, yo no sé qué me puede ayudar usted ahí. Mire, no más en que supuestamente no han empezado a dar nada. Nada es nada, ni han hecho reuniones, sino que tan solo escuché que nomás le van a dar comida a 100 personas. Y aquí vivimos 408 personas, 8 familias. Entonces, si usted me puede ayudar en eso también, ayúdenos, porque imagínense cuando empiecen a repartir esas 100 comidas, los que quedamos con hambre, ¿qué? Quería decir, esa es la situación, esa es, habitantes de la Sierpe está por allá me están viendo hasta ahora, están multiplicando este sonido, esto lo está sabiendo Colombia y el mundo de lo que pasa, y esa situación que señala esa señora, nos comenta que es la misma situación de todos y cada uno de los corregimientos de allá de Majahual, porque yo pertenezco al municipio de Majahual en la región de La Mojana. Y es la misma situación que están viviendo los corregimientos de San Marcos, de la Villa de San Benito Abad, allá, de manera pues que, y el alcalde de la Villa también, se le gusta pasearse con el presidente que viene, igualito el gobernador, dándose ínfula de siempre estar con los altos funcionarios que vienen, pero no le solucionan en nada el problema concreto a la gente, y eso pasa en Sincé, y pasa allá en la Villa de San Benito, y pasa allá en la Villa de San Benito Abay, pasa en Galera, y está pasando en San Marcos, y está pasando allá en Sucre, Sucre, Majahual y en Guaranda. Lamentable esa situación. Gonzalito, para terminar con la región de La Mojana, una información, un video que nos llaman allá para rematar, para que ustedes se den cuenta, Rubén Darío, cómo están los corregimientos de esta zona, y de que aquí los funcionarios públicos de la gobernación no, y conjuntamente con los funcionarios de las diferentes alcaldías no hablan sino paja, pero no concretan absolutamente nada. La vía Colosó Oveja quedó en nada. Sí, señor. Quedó en nada. La vía Colosó Oveja quedó en nada.
64 mil millones de pesos que hay para hacer, no se sabe qué hicieron, producto de la regalía. Llevaron una mariposita allá para indicarle a la gente que estaba protestando y eso está parado. Y con no se sabe el por qué la gente está callada. Esa es la otra. No se sabe ni por qué. Están como los de algunos sindicalistas del Hospital Universitario. Están pasando cosas contra los trabajadores y la comunidad sincelejana y los sindicalistas están. Se los estoy advirtiendo sobre todo a María Teresa. Se los estoy advirtiendo a los presidentes de estos sindicatos. Los vamos a denunciar por cómplices de todo lo que está pasando con la salud como esta. Escuchemos a este ciudadano de allá de la región de La Mojada protestando por una plata que se debió invertir hace mucho rato y arreglar la vía bien arreglada que une precisamente a Majagual con Guarande. Escuchemos. Me encuentro en la vía que conduce de la entrada del Portón hacia la Y de los Arrastres. Esto es perteneciente del municipio de Majagual y Guaranda, el departamento de Sucre. Esta vía fue socializada hace pocos meses en el corregimiento de Nueva Esperanza por los contratistas y el gobernador del departamento Héctor Olimpo Espinosa, la cual se le pidió al contratista que acelerara el pie en esta obra, la cual la comunidad le exigió que taparan los huecos mientras que llegara la obra de pavimentación en este sector. Hoy vemos, estamos a 29 de diciembre del 2022 y vemos que los huecos están haciendo daño. Aquí se han venido tractores, se han venido carros, camiones que no han podido sacar los productos y ser comercializados. Estamos en una temporada de arroz, la cual de cosecha de arroz, la cual hoy se les ha impedido llevar el producto hasta la carretera principal para ser comercializado. Le pedimos al señor gobernador y al contratista que venga y observe cómo se encuentran en esta actualidad la vía, esta vía. Estamos en pleno verano y necesitamos que vengan y le pongan el pie, como lo dijeron en esa socialización, para que sea entregada el 20 de diciembre del presente año. Muchas gracias, Dios los bendiga. Son las 7 de la mañana, 35 minutos. Estamos informando para más de 1 millón de oyentes. La manta está tendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Cincelejo, del departamento de Sucre. Entonces, con estas cosas queremos decir que lo que aquí comentamos no es carreta ni carretilla, pero estas cosas van rodando, Rubén Darío. Ahí está esa situación. Están clamándole al gobernador. Acá en esta zona, es otra zona corregimental que une a Majagual. Una Majagual con Guaranda, la gente de la Sierpe, ¿me entiendes? Y así sucesivamente. No, a la gente no se le puede echar tanto. Eso es lo que tenemos que cambiar. Políticos mentirosos, tramposos, tramulleros, y que no, y que siempre están, no están pensando en resolverle los problemas a las comunidades. Y mucha atención, que la Procuraduría General de la Nación pidió a la Fiscalía investigar por el presunto delito de prevaricato, precisamente a la jueza Liliana Joana Bastidas, que es la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado. ¿Por qué, Rubén Darío? Porque le concedieron la libertad a unas personas ahí y la rama judicial está diciendo que ellos tienen la plena facultad de manera, porque aquí está atacando burro la Procuradora General de la Nación. La Procuraduría pidió a la Fiscalía que investigue por el delito de prevaricato por acción a la jueza Lilian Joana Bastidas, coordinadora también del Centro de Servicios de Judiciales del Complejo Judicial de Palo Quemado en la ciudad de Bogotá. Alega la Procuraduría que la funcionaria judicial ordenó la libertad de Santiago Márquez Charriz y Adriana Esperanza Bermeo Súa, nombrados por el gobierno gestor de paz sin tener la facultad para otorgar este beneficio. El Ministerio Público insiste en que la jueza actuó como una tramitadora ante una orden del gobierno nacional y al parecer omitió dar traslado a los jueces de control de garantías que se encontraban en turno. En su providencia nada se dijo acerca del tema. Valga decir que no se fue explícito también la norma en la que facultaba para este efecto. Y lo más importante, porque se abrogó el conocimiento de la actuación sin dar traslado
a uno de los jueces de garantías que se encontraban en un momento de turno. De la dirección judicial dice, le está comentando, la rama judicial le han comentado y le han contestado a la Procuraduría General de la Nación de que ellos sí tienen la facultad para conceder ese tipo de libertades bajo esas condiciones y esas figuras. De manera que es una polémica que está encendida en el país y que esperemos a ver en qué para todo este tipo de situación. La sala de definición de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tomó la firme decisión de retomar el tema, que el proceso que tiene que ver con el exgobernador del departamento de Sucre, Salvador Arana Sur, para el próximo mes de enero. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JED, decidió continuar con el proceso de transicional que le sigue al exgobernador de Sucre, Salvador Arana Sur, y por ello lo citó a una nueva sesión de audiencias públicas en compañía de su abogada. Las diligencias, a las que también han sido convocadas las víctimas de Arana Sur, se realizarán los días 19 y 20 de enero del año 2023 a partir de las 9 de la mañana. El compareciente seguirá con su aporte a la verdad desde la cárcel Bosque en la ciudad de Barranquilla, donde paga la condena también de 40 años que la Corte Suprema de Justicia le impuso por su participación también en el crimen del entonces alcalde del municipio de Roble, Eudaldo Tito Díaz, el cual fue cometido por las entonces AUCE bajo el mando militar del desaparecido Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena. También se dice que la JED, en la resolución 4587 firmada por la magistrada en movilidad María del Pilar Valencia García, que en esta oportunidad Arana Sur deberá exponer los pormenores de la propuesta de régimen de condicionalidad también ajustada. La JED también ordenó además al Departamento de Atención a las Víctimas de la Secretaría Ejecutiva de la JED que contacte a Ketty Yolanda Martínez Paternina, Ana Isabel Ordóñez, Salín José Romero Izaza, Merly María Pérez Gómez, Luis Guillermo Meriño Herrera, Héctor Rafael Meriño Medina y a la Organización de Trabajadores de la Carrera Administrativa Suprimidos de la Planta de Personal de la Gobernación de Sucre, con el fin también que se pueda establecer con su voluntad de acreditarse en el marco del caso 07 también que se lleva en este proceso. Eso tiene que ver con la muerte de la fiscal que metieron en el barrio Foro aquí, ¿verdad? ¿Cuántos años hace? ¿Qué? ¿20 años? 20 años. Va para 20 años el próximo 2023, 20 años. Sí, ¿verdad? Sí, señor. Es correcto, esa es la situación. Y mucha atención que mediante un comunicado donde rechaza tajantemente el crimen contra una mujer en la zona del Golfo de Morroqueño, entre Coveña y el puerto de Tolú, precisamente que hermana de Joaquín García, asesinada en las últimas horas, también allá, el comando de la policía está rechazando eso, y naturalmente rechaza ampliamente, totalmente, tajantemente esa situación, y está anunciando las investigaciones sobre el particular, y al mismo tiempo están ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos para quien dé precisamente información para dar con el paradero de los responsables, y está publicando un retrato hablado de los presuntos responsables de este crimen. El Departamento de Policía Sucre dio a conocer los retratos hablados de quienes habrían disparado contra la ciudadana María Mercedes García Rodríguez, quien resultó asesinada en la tarde del pasado miércoles en el municipio de Coveñas. Al mismo tiempo, el organismo armado, en coordinación con la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de Coveñas, ofrecieron 50 millones de pesos a quien brinde información efectiva de las identidades y paraderos también de los asesinos. También el crimen se presentó en el sector de Puerto Viejo, hasta donde integrantes de la institución armada se desplazaron de inmediato para activar las acciones operacionales tendientes a identificar y capturar a los autores también del lamentable hecho. Así lo informó el comandante de la policía en Sucre, coronel Néstor Pineda, quien rechazó de manera vehemente el hecho de sangre contra la mujer que había regresado del exterior para ponerse al frente de los negocios de la familia en esta sección del país. Y mucha atención, Rubén Díaz, de lo que veníamos hablando, te venía comentando anteriormente, un amplio sector de la Colombia humana y del pacto histórico le pusieron el ojo al Banco Nacional Agrario, donde presuntamente están ratificando en los cargos
a unos representantes del Partido Político Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez y también del anterior presidente Iván Duque, y que están untados de toda la corrupción, que saquearon todas las entidades del Estado. Entonces ya se pusieron mosca ahí, y ahí hay una, al frente del banco hay una persona que tiene que ver con el Departamento de Sucre. Bueno, mire, un amplio sector de la Colombia Humana y el Pacto Histórico puso la lupa sobre el Banco Agrario, la entidad bancaria de todos los productores y campesinos en Colombia, y que hace parte del Ministerio de Agricultura, a cargo de la ministra Cecilia López, y donde se estarían ratificando cuotas del Centro Democrático comprometidos en actos de corrupción. Actualmente el Banco Agrario cuenta con 780 oficinas bancarias y 8 direcciones regionales, las cuales muchas veces son trampolines políticos de las personas que buscan alcaldías o gobernaciones. De esas 8 regionales, la regional de Antioquia tiene en sus cargos a muchos miembros del Centro Democrático. Esta misma situación se presenta en las regionales Sur, Oriente, Costa y Occidente. En todas, Costa sin Cerejo, Antresio. Sí, claro. En todas dominan las cuotas del Partido Centro Democrático, también donde se habla de que la mayoría de estas regionales se están ratificando los cargos que habían sido entregados en años pasados. Esto genera dudas debido a que el Centro Democrático, hoy en día oposición del gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, se estaría viendo beneficiado con estas ratificaciones. También muestra de ello en el caso de Diana Milena Cañas Mallorquín, quien es la gerente regional del Banco Agrario y quien es cuota política del senador Ernesto Macías, que Cañas fue ratificada en su puesto. De igual forma, también este medio conoció que a muchas de estas personas se les venció el contrato la semana pasada y a otras se les vence el próximo 31 de diciembre, pero estarían extendiéndolos por 6 meses más para que continúen mientras que el nuevo presidente del Banco Agrario logra acomodar su equipo para el 2023. ¿Qué tal, dos niños con una boleta? La gente allá, no, es que Nicolás en Barranquilla ya abrazado con los charros, ¿viste? Y eso le tiene muy molesto a la gente, ¿me entiendes? Entonces hay una incoherencia aquí. O Petro busca que le reconozca en el futuro que sea candidato a un premio Nobel de Paz y le importa un divino, si de pronto arregla lo, porque 4 años se van en patadas. Se lo está cogiendo la noche, ya podemos decir, está comenzando y se lo puede coger la noche. Y hay que gobernar con los amigos, no con los enemigos, porque te ponen el palo en la rueda. Con toda la inteligencia y sabiduría que tiene Petro, ¿será que desconoce todo este tipo de situaciones? Y aquí no se puede andar haciendo locura. Esa misma cosa que denuncian allá está pasando en el Departamento de Sucre. Y los de aquí, de la Colombia Humana y del Pacto Histórico y toda la gente que estuvimos ahí, están viendo un chispero. Están viendo un chispero, están en asco a ver qué pasa. Porque los mismos políticos corruptos donde están el actual gobernador, los Pérez Santos y otros grupos políticos liberales de cambio radical están pendientes del SENA, del Bienestar Familiar, de la DIAN y otras importantes entidades. Porque ya otras las entregó, ya otras las han entregado a personas que no solamente son opositores políticos, sino también acérrimos enemigos de la paz y la tranquilidad y personas juntadas en la corrupción. Entonces hay que tener mucha coherencia en esta situación. Y aquí a Benítez, a Chucho Barrio, a Franklin Donado, y a todos, aquí no hay que estar ser fanático, hay que ser político para protestar y exigir. Cuando tú tienes un amigo político, un jefe, un amigo que te comanda, que organiza, pero tú estás ahí con él, y tú no puedes ponerle la mano en el hombro y decirle, para que eso que estás haciendo está mal hecho. Cuando tú no tienes esa facultad, usted sencillamente, usted no tiene capacidad para nada, usted es un tipo que no es cabeza de león, sino cola de ratón. Para decir algo, ¿me entiende? Es una situación muy complicada. Ustedes, si usted no tiene la suficiente capacidad para tomar esa determinación y decirle, yo no estoy de acuerdo con eso, ni voy a votar con eso, ni estoy de acuerdo con eso, y corrige esa vaina. Así es sencillo. Puede ser tener toda la figura, pero para eso son los amigos políticos. Los políticos, uno habla con partidarios y uno habla de jefe, pero el jefe es porque es el coordinador y el que tiene la representación. Pero tiene el derecho de escucharnos y de respetar nuestra postura, de buscar coherencia en lo que hacemos.
De manera pues que es una advertencia desde el punto de vista político, porque el que no hace eso se convierte en una persona que es fanática, haga bien o haga mal, ¿me entiendes? Entonces eso no, eso no, yo sé que la gente se equivoca y puede ser que le estén metiendo goles, pero Gustavo Petro debe estar rodeado de un gran equipo que debe protegerlo de eso. Así es. Porque no puede. Entonces, atacando la corrupción y nombrando corruptos en los cargos. No se va a ningún lado. ¿Sí? Ah, ¿qué tal, don Niños? Con una boleta y buses gratis a todos los barrios de la ciudad de Sincelejo. Entonces, ese amplio sector de la Colombia humana. Nosotros vamos a ir a un break comercial. Ya vamos a regresar con el desarrollo de otras importantes noticias. Y también el reporte de otra de otro grupo de personas que nos están acompañando a esta hora en la sintonía desde las diferentes partes de Sincelejo, de Sucre, de la costa de Colombia y del mundo. Si estás en Sincelejo, Corozal, Sincé, Chinú y Magangué, ya puedes pagar tu factura de acueducto y alcantarillado de Veolia Sabana en los bancos Davivienda, Colpatria, Adevillas, BBVA, Banco Popular y Banco de Occidente. Siempre informa al cajero que timbre el segundo código de barra que en la parte izquierda tiene el mensaje de pago en bancos. También puedes pagar tu factura en los cajeros multifuncional Caja Social y cajeros ATH. Selecciona pagar factura y escoge escanear código de barras. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, kinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D41, los pioneros de celulares de 301-483-1029, William José Núñez Oviedo. Que las celebraciones de Navidad estén marcadas por el deseo de una nueva vida y un nuevo camino que nos lleve a un único objetivo, sembrar el amor y la paz. Son los deseos de su almacén Carmencita, el orgullo de la moda en Sincelejo. Aprovecha hasta este 31 de diciembre, Black Days, 30% de descuento en toda la tienda, en almacén Carmencita, el orgullo de la moda en Sincelejo. Qué bonitas son en el campo y la ciudad. Una feliz Navidad y un venturoso año nuevo son los inmensos deseos de su informativo RDB y las noticias para más de 1,000,000 de oyentes. Desde la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, centro vial de la costa caribe, capital cebuista de Colombia, con el talento de nuestros artistas y la grandeza de nuestra música de las sabanas de Sucre, Córdoba, Bolívar y todo el Caribe colombiano. Feliz Navidad y venturoso Año Nuevo. Llegó Navidad, mañanita de diciembre. Qué bonitas son. Llegó la hora de ayudar al planeta. Recibiendo tu factura vía email, estás ayudando al planeta. Ingresa a www.veolia.com.co/sabana. Luego debes dar clic en la opción Oficina Virtual. Seguidamente da clic en la opción Registrarte. Diligencia todos los datos solicitados. Recuerda, debes autorizar el recibo de factura vía email. Una vez te registres correctamente en la plataforma, podrás acceder a nuestro portafolio de servicios ingresando los siguientes datos. El usuario, que es el número de cédula que registraste en la web, y luego la contraseña, que es la clave personal que ingresaste al registrarte. Este es nuestro bloque informativo local. Ahora son las 7 de la mañana, 52 minutos. Estamos informando para más de 1,000,000 de oyentes. La manta está tendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre. Hoy es nuestro último programa de este año 2022. Aquí estaremos entregándolas todas las noticias que hemos preparado para ustedes
deseándole que tenga una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que vamos a festejar todas estas cosas en paz, en tranquilidad, en familia, que la paz reine entre nosotros y rechace toda aquella persona que lleva malos conceptos, que lleva malas opiniones, que siempre son personas que siempre tienen un airecito muy muy fulero, muy maloso, que interrumpen la tranquilidad de la familia, la paz, la tranquilidad y la sana convivencia que debe existir. De manera pues que eso tiene un nombre técnico, ¿me entiendes? Ya se lo digo. Bueno, mire, vamos al reporte de sintonía de la gente que hace parte aquí, porque no queremos que nadie se que haya inconformidad con nosotros aquí en RDB y las noticias. Entre otras cosas, volveremos, no el primero, pero sí volveremos el 2 o el 3, ¿verdad, Rubén Darío? Bueno, depende del huevo tuyo. Bueno, mire, por acá también para seguir reportando la sintonía, María Isabel Garay Álvarez también conectadísima a esta hora de la mañana. Doña Iliana Ursola también desde el barrio La María también a esta hora de la mañana, también conectadísima por acá. Gabriel Navarro Vega también conectado con RDB y las noticias. Por acá también está, bueno, mire lo que dice don Carlos Pencho Sampaio. El año entrante nuestro equipo cambia de nombre, imagínese. Cambia ya de nombre. Ya no sé, pero mire, ya pasa de ser terciarios asociados, ahora se va a llamar terciarios añejados. Para el próximo año. Eso es gente que ya está en la recta final. Le faltan a unos 30 y a otros 40 y otros están a 5 metros de la meta. Imagínese usted, terciarios añejados. Bueno, a ver, yo escuchando estas cosas y estos comentarios quiero saludar a dos personas que no se reportan, pero nos están viendo y nos escuchan todos los días en Cartagena. Chochi, Franklin Mercado, un abrazo fuerte para Franklin y también para Osvaldo Salgado, que fue trabajador del Banco Popular, sí, extraordinario futbolista, habitante de acá del 7 de agosto de La Palma y de estos sectores, pero también allá habitante del barrio Cortijo de Cincelejo. Gran amigo, futbolista, softbolista, impulsador del deporte hoy radicado, porque como un hijo pasó a jugar en el Real Cartagena, sí, señor. Se trasladaron hasta la ciudad de Cartagena. ¿Tú recuerdas a Ñato Salgado? Sí, claro. Ah, sí. Bueno, correcto. Bueno, mire, también para seguir reportando la sintonía de todas las personas que también nos están escribiendo a esta hora de la mañana, Daniel Vergara también de la Gulf también nos está escribiendo y también nos está deseando una feliz mañana y un próspero también fin de año. Bueno, son las personas que también están conectadas. Acá el productor nos está diciendo, hombre, me está diciendo, abuelo, vamos a venir el 10 para podernos ir un rato a las cabañas. ¿Ah? El 9. No, para que la gente no. Sin embargo, vamos a estar enviando. No, los boletines. Los boletines y la página y todo lo demás. Y de pronto ya de aquí ya estamos con la emisora y tenemos con el canal, ¿verdad? Sí, ahí trabajando 24 horas para podernos ir tranquilos para allá, para la cabaña, ¿me entiendes? Sí, para la cabaña, la cabaña era un almacén que había aquí donde vendían balones. las cabañas están en propiedad de los corruptos en Coveña, ¿viste? Todos tienen cabañas allá en Coveña. Bueno, ¿quién más está en la sintonía, Rubén Darío? Bueno, ya son las personas que también... Bueno, entonces seguimos nosotros acá. Primeramente, hombre, saludando al doctor Marcos Bertel Suárez, que es nuestro oyente y nuestro colaborador permanente. Y a su ayuda también hemos estado nosotros aquí dándonos la pera, pero aquí mismo a profesor Flaminio Díaz y a todos ellos, esperando que el nuevo año le traiga. Pues, o sea, al doctor Jairo Salgado Iriarte, ese gran personaje, abogado, tratadista del derecho, es concejal de Cincelejo, gran ser humano y que está preparado hasta las teclas, para prestarle mejor servicio a Cincelejo del departamento de Sucre. Buen candidato para la alcaldía, ¿verdad? Sí, señora, buen candidato, ¿verdad? No conoce, tiene, conoce la ciudad de Cincelejo, la problemática. Conoce la ciudad de Cincelejo entera, la problemática, conoce sus habitantes, qué le falta a Cincelejo, qué necesita Cincelejo. Todo esto también de parte del doctor Jairo Salgado Iriarte. Y es una de las personas que también más entregada tanto a las comunidades también como al deporte. Es una de las personas que también cuando fue concejal de la ciudad de Cincelejo le aportó mucho también a nuestra ciudad y también con el tema del deporte siempre estuvo muy activo y hasta el momento también lo sigue haciendo
y esperemos que sea un firme candidato para las próximas elecciones. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todo total. Después que se nos cayó el proyecto de doctor Marco Bertel Suárez, que es otro de los grandes candidatos también, bueno, ¿verdad? Lo dejamos ahí en razón a que él tenía algún problema de inhabilidad por ese tipo de situaciones. Se quedó, pero eso estaba cogió mucha fuerza, Rubén Darío. No, y ahora lo que está cogiendo puede ser lo del doctor Jairo Salgado Iriarte. Mucha, pero mucha fuerza. Un hombre con tanta aceptación en la masa deportiva. Un hombre de tanta aceptación en los estratos populares y amigo de mucha gente, ganadero y también ganadero y empresario. Y sobre todo comerciantes de Sincelejo. Ah, sí. Y un profesional serio del derecho. Sí, tiene claro. Todas las condiciones, Rubén. Uno en eso no se puede equivocar. Mire, en la gobernación en estos días también se presentó una protesta de un grupo de personas que son coordinadores de un programa que se llama Todos Aprender. Parece que mandan la plata a la gobernación para que los contraten desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No lo hacen. No les pagan, ni les prestan los servicios, ni les garantizan la contratación. De manera que es una vaina que son unos recursos nacionales y no hacen sino hacer politiquería. ¿Qué es lo que dice este señor de este video que nos llega aquí, de esta protesta que están haciendo? Muy buenos días, mi nombre es Francisco Chamorro Manjarres, soy tutor del programa Todos Aprender. Aquí nuestro motivo, este plantón pacífico, para que nos escuchen todas las autoridades, tanto el gobernador, secretario y funcionario, que estamos exigiendo una prórroga, ya que no se hace, nunca se ha hecho, y por ese motivo es que hay esto, ya, esta desvinculación a los procesos aquí en Sucre. Ya, los rubros que manda el Ministerio de Educación, esa viabilidad está aprobada, todos los años lo hacen para que los tutores sean contratados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y no lo hacen. ¿A dónde se destinan esos recursos ya que no se están sustentando? ¿Y qué piensa hacer la gobernación? Además, aquí hay 75 tutores y tutoras ya que han quedado desempleados. Y la gobernación no nos brinda una solución concreta. ¿Qué? Eso es. Ahora son las 8 de la mañana aquí en RDB y las noticias. Esto lo estamos dando, Rubén Darío. Cada día toma más fuerza todo lo que aquí anunciamos. Nada queda en la vida, nada queda oculto. Entre cielo y tierra nada queda oculto, todo se sabe. Vea este detalle. De esto nadie habla. De esto nadie, ni del programa. Y mucha gente no sabe ni siquiera si existe. ¿Por qué? Porque no, estos son programas sociales para ayudar a la educación. Y deben de contratar a estos coordinadores del 1 al 31 de diciembre. El gobierno nacional manda los recursos y a esta gente ni los contratan por el tiempo estipulado, ni le pagan lo que le deben pagar y están luchando para que, primero para que les terminen de pagar lo que les tienen que pagar y segundo para que lo sigan contratando porque están en el limbo. Rubén Darío, la triste noticia que nos ha llegado extraoficial de aquí a RDB la noticia, y es que la niña oriunda del corregimiento de Valencia, pues, jurisdicción del municipio de Sincé, no fue violada sexualmente. El informe de medicina legal está indicando de que esta niña falleció por también desnutrición también severa. Física hambre. Allá en el corregimiento de Valencia, jurisdicción de Sincé, la tierra donde hay un alcalde que derrocha los recursos públicos y se le mueren por desnutrición los niños. La tierra del gobernador donde se le mueren los niños de los corregimientos por física, hambre. No hay derecho, Rubén Darío. Y eso, como se corrió la bola, que también la clínica que dio la afirmación en su momento que la niña había sido violentada sexualmente, tendrá que dar sus explicaciones sobre este particular, porque esta información, con la diferencia de medicina legal, que es la noticia que nos está llegando aquí, y eso conllevó en primera instancia a las autoridades a tomar precisamente la custodia de los cuatro hermanitos de esta niña. Porque la niña
La mamá, que a través de algunos medios de comunicación que le preguntaban, comenzó a hablar incoherencia. Nunca logró precisar absolutamente nada, dando la impresión que no se pertenecía, ni sabía. Yo no sé qué pasó, yo no sé qué pasó. Incoherencia por una persona, y se le vio con tanta tranquilidad. Así es. Se le vio con tanta tranquilidad en una situación hasta sospechosa. De manera pues que el bienestar familiar, y después de conocerse esta noticia que es de última hora y fresquecita, como la noticia fresca de Orlando Álvarez, noticia fresca, ¿me entiendes? Otros le dicen allá por donde está Emanuel, le dicen mente fresca. Total, entonces, esta situación, no sabemos si esta actitud va a cambiar. De todas maneras, esta señora, después como de las condiciones personales que le observamos a través de las pequeñas entrevistas que le estaban haciendo, no tiene las condiciones de estar atendiendo esos cuatro niños. Los cuatro hermanitos de Milagros, la niña que falleció presuntamente como consecuencia de desnutrición, quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los niños de 2, 8, 9 y 11 años de edad, respectivamente, permanecerán bajo medida de protección para el restablecimiento y garantía de sus derechos, según el director del ICBF en el departamento de Sucre, Johnny Huelvas. Huelvas también lamentó este hecho y precisó que será medicina legal. Bueno, ya fue la encargada de establecer la causa de la muerte de la niña de 6 años de edad, fallecida la noche del martes 27 de diciembre de 2022 en la ciudad de Sincelejo. A ellos también les cabe responsabilidad, ¿verdad? Claro, sí. A ellos también les cabe responsabilidad, porque ¿qué control o qué información tienen? ¿Dónde están los niños? ¿Cómo se atienden a los niños? ¿Verdad? ¿Dónde nace cada niño? No, que nosotros no sabemos, ¿me entiendes? Que eso no lo han reportado. De manera que también tienen algo de responsabilidad, y en su momento tendrán que responder ante autoridades competentes y aclarar todo este tipo de situaciones. Mediante también su cuenta en Twitter, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado para que se haga un replanteamiento en los procesos de atención a la niñez. Óigase bien por dónde va todo este tipo de situaciones. Mediante en su cuenta en Twitter, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado para que se replanteen los procesos de atención a la niñez en situación vulnerables en el país, haciendo énfasis en la importancia de la institucionalidad en torno a combatir algunos problemas a los que se enfrentan. El mandatario inicia indicando que los centros universitarios de toda índole deben adecuar sus servicios para atender la niñez en primera infancia, incluyendo a los hijos del estudiantado y también del cuerpo laboral. También expresa su deseo de que en el futuro la educación preescolar a los 3 años debe ser obligatoria, designando la atención a la niñez entre 3 y 5 años al ICBF. Por otro lado, asegura que la niñez entre 3 y 6 años debe ser la más beneficiada en educación preescolar, reiterando también que la responsabilidad educativa de esa etapa debe estar bajo el ICBF y tendría que pasar por manos también del Ministerio de Educación. Respecto al tema alimentario y la desnutrición infantil, el mandatario señala que los programas para combatirla deben basarse en la producción alimenticia nacional de la misma región donde se ofrece el servicio, haciendo especial énfasis también que esto podría ayudar al crecimiento económico de la región. Rubén Darío, es una responsabilidad de todos, no solamente de la señora mamá del alcalde de allá de Sincet, sino del gobernador, del director de bienestar familiar. Ahora, toca la pregunta del millón. ¿Cuánta gente estará en estas condiciones en Boca Cerrada, allá en San Onofre, allá en el Rincón del Mar, en Berruga y los otros corregimientos? ¿Cuánta gente, cuántos niños estarán en estas condiciones exactamente en esas zonas afectadas de la región de La Mojana y de San Jorge y los Montes de María? ¿Ah? Y aquí en la subregión de La Sabana. Y aquí en Sincelejo, ni hablar con esta situación, donde hay una situación que hay gente que se come una comida al día y hay uno que se acuestan así como se levantan, Rubén Darío. ¿Me entiendes? Es una situación. Aquí también le cabe al de la cachuchita roja su responsabilidad, ¿verdad? Pero él sí está repuesto. Está sí, gordito señor. En estos días, está sube de peso, ¿verdad? Así es. Como que le ha servido mucho la bienestarina. ¿Ya? La bienestarina, está gordito, está repuesto. Como dijo el otro, está repuesto. Está repuesto. El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, aceptó la invitación. Fue el llamado a Puyengue. Yo paso estos boletines para recoger lo que ellos dicen, ¿verdad?
porque es que hay que comprar lo que ellos dicen y lo que dicen los medios a los cuales le pagan para que acomoden esta información. Entonces recuerda que pasamos una información y hacemos un llamado al gobernador del departamento de Sucre a abstenerse de privatizar y a llevar el proceso que está adelantado, que es inconveniente y está poniendo la salud de Sucre. Entonces, que fue ya que le aceptaron la propuesta. No, señor, no sea mentiroso. Usted quedó como una pecueca. Le dieron la orden que usted no podía ni liquidar ni privatizar los hospitales y que tenía que sanearlo, que es otra cosa. Y le van a mandar una plata para que no se la sigan robando, para que siga pagándole a proveedores y a todos los trabajadores. Y a los sindicalistas que están ahí, sobre todo a María Teresa y a otros que están ahí, por favor, a cumplir sus medidas, porque los vamos a denunciar por andar untados con la gente corrupta que ha venido manejando el hospital, y por eso es que no dicen absolutamente nada, ni se pronuncian cuando uno los indaga, les pregunta. El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinoza Oliver, aceptó la invitación que le hizo la ministra de Salud, Carolina Corcho Mejía, para buscar soluciones a la situación del sector salud del departamento, diferente también a la liquidación de las cuatro S, porque esto no es viable. En desarrollo a una reunión... Y ahí le dieron un sablazo. Esto no es viable. No lo puede hacer, ni puede convertir la salud en Sucre en una empresa familiar para su beneficio, su familia y sus amigos. En desarrollo de una reunión en el ministerio con personal técnico y el mandatario de los sucreños con un amplio equipo de este sector, quedó establecido que equipo, la opción... El amplio equipo es Sandra Toro, secretaria de salud, y los cachacos que trajo aquí que le han servido para montar todo ese tipo de proyectos que lo acompañaron allá, porque de eso no saben absolutamente nada. ¿Viste? Bueno, mire, quedó establecido que la opción a la que se acogería el departamento sería la fusión de absorción. Este le explicó una fuente del Ministerio de Salud. Es un procedimiento de concentración societaria por el cual el patrimonio de una o más sociedades se extinguen y se integra en una sola sociedad ya existente o una nueva. Lo que viene proponiendo el gobierno nacional, la ministra, los recursos ni van a llegar ni a la alcaldía, sino directamente a las entidades hospitales, a estas entidades. Entonces, el hospital de San Marcos, el hospital de Corozal y de Cincelejo será una asociación, ya me entiendes, asociación, y ahí llega la plata y ellos les pagan, y eso van a evitar de que manos corruptas y peludas como las que existen en la gobernación se sigan robando la plata. Bueno, mire, en el caso de Sucre, no van a desaparecer los hospitales, pero las cuatro S quedarían siendo una en la que debe respetar todo el personal también que está allí, y a su vez se mantendrán los activos de las S, dijo una fuente del Ministerio de Salud. Y es más, otra advertencia, Rubén Darío, no pueden tocar a ninguno de los trabajadores a menos que haya un acto de corrupción. Que ahí vamos a ver que ahora quiénes son los sindicalistas que están comprometidos en todo lo que ha pasado en el hospital para denunciarlo, para que así los puedan echar hacia el futuro, si encuentran los méritos. Porque hay algunos que cumplen su función seriamente irresponsable, pero hay otros que se agachan y se esconden y le sirven de trampolín también a los corruptos ahí. Ellos están bien, pero el resto de gente está mal. Entonces, después, cuando ya están mal y que les está sonando la cuenta, entonces comienzan a inventar vainas para sacan unos carteles y cosas, y hacen su gritería y su cosa, y ellos están negociando allá, ¿me entiendes? Así hay algunos sindicalistas del hospital universitario, y en Cruzal también los hay, y en San Marcos también. Durante dos años la bienestarina ha venido, durante muchos años, imagínate tú que el cuento de la bienestarina, el gobierno de Iván Duque hizo un contrato hasta 2027. Ese contrato es un contrato ilegal, ¿verdad? Así es. La Procuraduría General de la Nación, Margarita Cabello, la procuradora también, manifestó su preocupación frente a la propuesta que hace carrera sobre la reestructuración de la Procuraduría para quitarle funciones para poder investigar a personas de elección popular. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, manifestó su preocupación frente a la propuesta que hace carrera sobre la Procuraduría también para que pierda su competencia para investigar y sancionar a funcionarios de elección popular. Esto es grave, toda vez que quienes ejecutan los recursos provenientes de las regalías son principalmente alcaldes y gobernadores, electos popularmente. Sin un control disciplinario sobre ellos, no habría herramientas reales para velar por la correcta ejecución de estos recursos, aseguró durante un evento de rendición de cuentas. La jefe del Ministerio Público también explicó que las elecciones en Río Guajira
para entregar las cuentas sobre la vigilancia de los recursos no es aleatoria, pues es uno de los 5 departamentos que más regalías ha recibido entre el año 2021 y 2022. 944 mil millones de pesos para el desarrollo de 161 proyectos en los sectores de transporte, vivienda, educación, acueducto y saneamiento básico. Sin embargo, hace parte de los departamentos con mayores índices de pobreza y la ejecución de los recursos de regalías no han tenido el impacto deseado en esta región. Bueno, Rubén Darío, llegamos a la parte final. Ya les voy a presentar la parejita musical aquí. Pero antes yo quiero que usted deje precisamente su mensaje. Acá, Gonzalito, el productor Gonzalo González Borja les manda el saludo, que los quiere mucho, que nos hacía y pide que nos sigan acompañando el próximo año, porque este es el último programa que hay. Pero que por favor nos den unas vacaciones hasta el día 9. Yo dije que venía, como es mi costumbre en los últimos años, siempre por aquello de que hay mucho tráfico en las vías, llega mucha gente de acá a visitar a sus familiares que viven en el exterior, que viven en otras ciudades del país, porque se congestionan los centros urbanos, porque se congestiona la parte turística, Toluco, Ubeña, San Onofre, allá Rincón del Mar. Y también hay otra manera de hacer turismo, visitar los hermosos paisajes de los Montes de María en el Carmen de Bolívar, San Juan, San Jacinto, allá los Montes de María en Colosó, en Oveja, también allá ir a visitar el Salado. Visitar también allá la zona de Golfo de Morrosquillo y otras partes, Rubén Darío, y también la subregión Sabana también. Entonces yo quiero también escuchar tu mensaje para la gente que nos ha acompañado, darle grandes agradecimientos, porque en esto hay que decir, modestia aparte, que hemos sido pioneros en este tipo de situación, ¿verdad? Sí, sí. Hemos sido pioneros, y a pesar de que no tenemos el apoyo de paramilitares, de narcotráfico, ni de gente que esté comprometida en extorsión, ni de políticos corruptos, hemos logrado sostenernos y llegar aquí, dándole los inmensos agradecimientos a personas que siempre nos han extendido la mano generosa para nosotros adquirir equipo, transmitir. Lili Leal Rodríguez en los Estados Unidos, con toda su familia, Iván Ferri, doctor Marco Bertel Suárez, rector del ITI, Flaminio Díaz, Carlos Sierra Beltrán, el doctor Álvaro Borja, que siempre nos han estado cooperando, de alguna u otra manera nos han estado cooperando en estas situaciones, el doctor Jairo Salgado Iriarte, ¿me entiendes? Y un grupo de amigos internet que ahí los estaremos mencionando. Tu saludo de fin de año, Rubén Darío, tus recomendaciones a la gente que nos acompaña. Ya dentro, los primeros días también estaremos incursionando ya en nuestra campaña política en procura de llegar nuevamente al Consejo de Sincelejo. Y además de esto, buscar la forma de elegir un alcalde bueno, decente, que le sirva a la ciudad, una buena asamblea y un buen gobernador, que nos ayuden a recuperar la confianza en la política, en las instituciones y sobre todo en la seguridad, que tanto necesitamos. Y naturalmente, pues, el bienestar para todos nuestros conciudadanos, no solamente en Sincelejo, sino en cada rincón de este departamento. Bueno, el mensaje de fin de año para todos nuestros oyentes, nuestros fieles oyentes que durante todo este 2022 nos acompañaron desde el primer día hasta hoy. También para todos nuestros clientes también, que también nos estuvieron apoyando durante todo este 2022. Desearles de parte de este servidor Rubén Darío Borja Jr. el mejor de los feliz años nuevos, que pasen en familia, que disfruten con todos sus allegados, que este 2023 sea el año más próspero para cada uno de ustedes, para también nosotros, con ayuda de Dios. Y el mensaje más importante es: no salga a conducir embriagado. Porque mire lo que vivimos el 24 de diciembre para 25. Fue un fin de semana totalmente trágico en la ciudad de Sincelejo y el departamento de Sucre. Y no queremos volver a repetir esta situación. Los invito a compartir en casa. Los invito a que disfruten en familia. Y lo más importante, que reciban un 2023 muy exitoso. Y también deseándoles de parte de mi parte, el mejor año. Siempre dándole las gracias a todos ustedes por mantenerse junto a RDV Las Noticias durante todo este 2022. Que la gente en la zona corregimental, Rubén Darío,
de los corrimientos de la villa, porque de pronto en los centros urbanos, como la villa, en Cincé, que la gente, donde ha llegado el internet en algunos sectores, pero mucha gente no lo tiene. Pero mucha gente en la zona corrimental, donde no hay el internet, donde no llega la señal de internet, que la gente tenga un celular, un dato, una tablet, que tenga un televisor que tiene wifi, que nos estén viendo en la zona corrimental, y que nosotros hayamos llegado a tener toda esta clase de oyentes en los Estados Unidos, don Clemente Castillo allá en el Canadá, allá Roger Vergara Chadí en los Estados Unidos, también Arturo de la O en los Estados Unidos. Hombre, eso son materias de satisfacción. Y mucha gente que nos escucha en España, en Puerto Rico, en Panamá, en Inglaterra, en Francia, pero que nos van viendo, nos van escuchando y no se reporta. Desde Sincelejo, capital del departamento de Sucre, un abrazo fuerte, fraternal. Tenemos que recuperar esta ciudad y este departamento. Sincelejo tiene que volver a ser, Sincelejo tiene que volver a ser el centro vial y la capital cebuista de... La capital cebuista de Colombia, claro que sí. La gente que nos está viendo en Medellín, en San Marcos. A don Donaldo José Piña Támara, a su familia, grandes agradecimientos también, porque nos hizo el porro. Nos hizo el porro Rubén Darío. Nos hizo el porro RDB y las noticias. Nos hizo el porro bajo el palito mango. Ya está listo. Ahí están quemando ya el porro Rubén Darío Borja Jr. De manera que a esa gran familia de los Piña Támara en San Marcos, un abrazo fuerte a los que viven allá en el departamento de Antioquia también. A los amigos, al doctor Genaro Rosa, allá en Chinú, un saludo cordial, un abrazo fuerte de fin de año. Y también a Genaro Rosa Brueta, allá que vive ya precisamente en la zona metropolitana de la ciudad de Medellín, más concretamente en el municipio de Sabaneta. En Sabaneta, saludo cordial. Rubén Darío, ¿tenía otra cosa deportiva que agregar? No, señor, ya. Bueno, entonces, con el agradecimiento, todas esas cosas, nosotros satisfechos con este trabajo que venimos haciendo. Sé que de pronto nos faltan algunas cosas, pero vamos a mejorar. Y con la advertencia, volveremos el próximo 9 de enero, porque así lo ha pedido nuestro productor, y nosotros, pues, para también nosotros ya, poder... no solamente que yo descanse de ustedes, sino que ustedes descansen de nosotros también. Y además, pero en cualquier momento, óigase bien, en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo, de Sincelejo, de Sucre o de Colombia, del mundo donde nos encontremos en estos días, aquí estaremos interrumpiendo y entrando, y también estaremos subiendo a través de nuestra página, en nuestra plataforma, las informaciones que estén pasando, así que estén pendientes. No nos vamos a perder de contacto, aquí vamos a estar a través de Rubén Darío Borja Rivera, nuestra página en Facebook Live, y naturalmente en nuestra página RDB en las noticias. Y mientras tanto, nosotros vamos a seguir trabajando también, vamos a seguir trabajando en la terminación de los trabajos para la emisora. Don Iván Ferry, en los Estados Unidos, mil gracias, un feliz año nuevo para Don Iván Ferry. Nos estamos despidiendo hoy porque ya mañana es sábado y ya es 31 de diciembre, pero esperamos que no pase absolutamente nada. La recomendación: tranquilidad, paz, buen comportamiento, para que no hayan accidentes en las carreteras, no tengamos que lamentar ese tipo de situaciones. Ni en estos tiempos tenéis que estar dando ese tipo de noticias. Bueno, vamos a la parte final. Desde la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, centro vial de la costa Caribe y capital cebuista de Colombia, con la producción de Gonzalo González Borges y el relato de las noticias de Rubén Darío Borja Jr., les habló Rubén Darío Borja Rivera. Les voy a presentar la parejita musical auténticamente sabanera, porque yo soy auténticamente sincelejano y auténticamente sabanero, promoviendo la artista de las sabanas de Sucre, Córdoba y Bolívar, toda la sabana, indudablemente. Todas aquellas personas que ejecutan el clarinete, la trompeta, tocan el bombo, el redoblante, que hacen música de banda, de viento. Aquí tienen nuestro apoyo. La música de pito, la música de gaita, todo. Y sobre todo la música base de acordeón, guacharaca y todo lo que es la música tropical, porque aquí hay mucha gente que hace música tropical. Aquí somos muy polifacéticos en la música y hay que impulsar a nuestros artistas. Entonces les voy a presentar la parejita musical de un compositor sobre el cual nos quitamos el sombrero. Don Leonardo Gamarra, cinciano. Hombre, esta gente necesita mejor apoyo, mejor reconocimiento amplio, nacional.
qué calidad, qué sabiduría, qué conocimiento, qué facilidad. De todo tiene este tipo. Es el autor de este tema que les voy a presentar, que se llama Imágenes. Eso en acordeón, con banda y orquesta tropical, siempre será un éxito aquí en Sincelejo, en Sincé, en Sucre, en la costa, en Colombia y en el mundo. Y hay otro tema supremamente interesante. El Barrero Piniano, también de autor, este con una prestigiosa banda, lo interpretan prestigiosa banda, y esto aquí un acompañamiento, cantándole el propio Leonardo Gamarra, acompañado de guitarra. Escuchemos esta situación. A ustedes mil gracias por su amable atención, que Dios los bendiga a todos. Los esperamos aquí en RDB y las noticias de 6 a 8 de la mañana el próximo 9 de enero. O en cualquier momento, si hay algún acontecimiento importante, extraordinario, estaremos volviendo. A ustedes mil gracias, y aquí está la parejita musical. Que las celebraciones de Navidad estén marcadas por el deseo de una nueva vida y un nuevo camino que nos lleve a un único objetivo: sembrar el amor y la paz. Son los deseos de su almacén Carmencita, el orgullo de la moda en Sincelejo. ¡Qué bonita sos en el campo y la ciudad! Una feliz Navidad y un venturoso año nuevo son los inmensos deseos de su informativo RDB y las noticias para más de 1 millón de oyentes. Desde la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, centro vial de la costa caribe, capital cebuista de Colombia, con el talento de nuestros artistas y la grandeza de nuestra música de las sabanas de Sucre, Córdoba, Bolívar y todo el Caribe colombiano. Feliz Navidad y venturoso Año Nuevo. Llegó Navidad, mañanita de diciembre. Fundadora de esperanzas y de pena, tejedora de ilusiones y de cuento, quiero darte un ramito de azucena y cantarte con todos mis sentimientos. Si me dieras el lenguaje de tus ojos, yo te diera mis historias y secretos. Si supiera cómo hablan tus labios rojos, conocieras la verdad de mi silencio. Sueño con imágenes muy tristes, amores que nunca existen, sombras que solo se van. Hago castillitos en el aire, procurando de alcanzarte, pero mi tiempo se va. Dibujando lo irreal con mis pasiones, tras la niebla donde plasmo y bosquejo, veo la flama donde arden dos corazones, consumidos por la fuerza del deseo. Golondrina que te alejas de mi pueblo, con la fiesta de tu risa a otros lugares, solo queda en el eco tu recuerdo y en la brisa
la alegría de tus cantares. Sueño con imágenes muy tristes, amores que nunca existen, sombras que solo se van. Hago castillitos en el aire, procurando de alcanzarte, pero mi tiempo se va. Ya está atento, salió el Barroso Piniano, le brinda un porro la banda y un gran silencio la plaza. Es más rápido que el viento y de la sabana y pantano recuerda el blanco de garza y el espejismo de playa. Tiene una estampa de miedo y es suya la corralea. Manta, ni garrochero, ni hay esmeralda, ni sea. Tiene una estampa de miedo y es suya la corralea. No hay manta, ni garrochero, ni hay esmeralda, ni sea. Pero se llevó en su frente huellas de un triste recuerdo, huellas de sangre y de muerte, pasó ambiente playonero. De un rayo la distancia del plano a la serranía, y desde la lejanía ya huele a tierra mojada. El trueno en su resonancia le quita soberanía al toro que no confía en la pólvora quemada. Siente en esos momentos el temor que no lo deja, la garabía de los vientos, la angustia de corraleja. Y siente en esos momentos el temor que no lo deja, la garabía de los vientos, la angustia de corraleja. Y desafía la tormenta al frente de su rebaño, cuando la noche le muestra las tinieblas de su manto, cuando la noche le muestra las tinieblas de su manto. RDB y las noticias, el más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB y las noticias, un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB y las noticias, dirección general Rubén Darío Borja Rivera.